¿Empezamos? Venga. Let's go. Va. Estaba poniendo la intro, Luisa. Ah, es que a mí esto se me ha olvidado. Y ahora iba la intro. Yo sé cómo funciona Twitch. Luisa hablando sola, no puede ser. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de A Mesa Puesta. ¿A nuevo o el primero? Porque ya los otros han olvidado hace tanto tiempo que no grabamos, ¿no? Esto hace muchísimo. Bueno, vamos a ir con la intro habitual. A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo cómo era la intro. Un día más en la mesa puesta con nuestra maravillosa jefa de cocina, Luisa de Partidas por Jugar. Nuestro jefe de sala. O no, de actos. Tú eras de actos, ¿no? Eras de actos, el jefe de actos eras... Sí, sí, nuestro Ginés de Not in My Game. Vamos. Y yo, Adrián, del canal, o Meffy, como queráis, del canal Meffy Games. Y vamos a hablar hoy de cosas, juegos, pero más que nada... empezar a contar, pues bueno, qué hemos hecho con nuestra vida estos últimos meses, que hemos desaparecido, no hemos dicho nada a nadie, o sí, alguien igual sí, pero hemos desaparecido mucho tiempo, no subimos contenido y nos juntamos un alegre día de verano, que igual no estamos ni de vacaciones, pero de verano. Ojalá. Para contaros qué es de nuestra vida y hablar un poquito de juegos de mesa, que es lo que nos atañe en este podcast. ¿Qué me contáis? Yo estoy avisando a la gente en Instagram, ¿vale? Me parece perfecto. Venga, pues Inés. Ya en directo. Tú ya puedes contar qué has estado haciendo esta temporada de sin subir vídeo, porque creo que tu último vídeo ha sido... Lo primero que he hecho ha sido mirar la desaparición de los tres canales. Lo primero es que A Mesa Puesta lleva desde el año pasado sin hacer podcast. El último que hicimos fue el que hicimos en diciembre, cuando fui a las jornadas allí contigo. Exacto. Y por lo que he visto, bueno, Luis hace poco que ha subido algún vídeo, o sea que ha bajado el ritmo, pero bueno, de vez en cuando alguna cosita para que sepamos de ella sí que hemos tenido. Adrián nos deleitó hace 3 meses con la mejor reseña de juegos de mesa de la historia. Pero eso fue un vídeo que no era ni vídeo, eso no cuenta, eso es otra cosa aparte. Cualquier persona que no haya visto el último vídeo de Messi, por favor, o sea... Dejad de ver esto, dejad de escuchar este podcast cuando lo estéis haciendo, iros corriendo a ver ese vídeo, que incluso le cayó hate por ello. Sí, hablaremos de ello. La mejor reseña de juegos de mesa está ahí en su canal y es lo último que hizo, porque supongo que fue la cúspide de su canal y a partir de ahí ya todo. Ya está todo por abajo. Ya está todo hecho, ya solo cerrar el canal. Exacto. A ver, yo he de decir que ese vídeo yo lo hice. Basándome en mis primeras experiencias yo grabando, ¿sabes? O sea, cuando empecé a grabar y luego me veía, decía, oh my god, ¿qué es esto? ¿Sabes? Ruidos por aquí, se oye muy mal, no sé hablar, me trabo, pasan cosas que no tenía previstas y todo eso lo he resumido en un vídeo. O sea, y la gente se lo tomó como que me estaba metiendo con alguien o con un canal concreto o lo que sea. Yo, pues si esto todo me ha pasado a mí. O sea, no tengo que meterme con nadie más que conmigo mismo, ¿no? Y sí, me cayó un poco de hate diciendo a la gente que no tenía ni gracia porque me estaba metiendo con gente. Pues bueno, pues si no me puedo reír de mí mismo, pues vamos mal. Pero sí, así fue. Es que lleva un aprendizaje, parece que no. Sí. Pero incluso saber cuándo hacer los silencios cuando te equivocas parece una tontería, pero después a la hora de editar y quitar ese trozo, que no hagas un... Sí. Antes lo hacía todo de seguido y dije, tengo que aprovechar todo al 100%. Y aprendes ya hasta la tonalidad con la que ibas para... Total, sí, sin coña. ¿Y dónde tenía los brazos que había hecho? Es muy gracioso. Y no, y hay veces que el corte va... Que se note, pero queda bien. Sí, claro. A mí de vez en cuando me dejan algún comentario tipo el tutorial del Pandemic. ¡Oh, qué bien hecho! Y yo lo miro y es como, si es el 7º tutorial que hice, sí. Te lo hago ahora y lo mejoro 20 veces, pero a veces lo veo y... A mí más de gracia, yo no lo he vuelto a ver, pero tengo el tutorial del Secret Hitler que dura 30 minutos, que yo no sé cómo tardé tanto en explicar ese juego, y es el que más visitas tiene de mi canal, y digo, madre mía, ojalá lo hiciese ahora en condiciones. Pero bueno, ya está, mejor no pensar en ello. Sí, yo tengo uno de Yu-Gi-Oh! De cuando todavía no sabía hablar casi delante de la cámara, que lleva, no sé, mucho. Muchísimo visitas y todos los meses es como un vídeo que va haciendo bola de nieve y cada vez se va viendo más y digo, bueno, no lo pienso volver a hacer, pero pero sí, ojalá lo hubiera hecho ahora. Pero bueno, ¿qué? Y el último tuyo, claro, has dicho el mío, pero falta el resto. Claro, espérate. Claro, y el mío es del 24 de enero, es el último vídeo que subí yo, que me llegó del Kickstarter de la Nunaki. O sea, me metí en el Kickstarter de la Nunaki, un juego de Simón Luciani, solo para pillar todas las promos de todos sus juegos. El Anunnaki no me lo pillé, obviamente, porque no me parece que tenga muy buena pinta el juego. Y me llegó la expansión del Nilo de Barras y dije, mira, pues voy a hacerle vídeo y tal. Y desde ahí, nada de nada. Ha sido unas vacaciones no pagadas, como aquel que dice. Y esto viene ahí, así ya, pues para contar un poquito ya mi situación. Que es simplemente pues que después de 7 años con el canal, pues obviamente uno ya pierde un poco la, ya no la motivación, sino la energía con la que se le presenta cualquier juego. Es decir, uno quiere siempre estar al día, que si la última novedad, que si jugarlo, que si tal. Pero también hay que tener energía para todo eso. Y después de 7 años generando contenido, más de 500 vídeos, etcétera, pues uno pues al final se cansa y nota que cuando deja de exigirse hacer cierto contenido, pues que es más feliz. Y al final creo que es bastante importante. Y además se nota cuando uno está haciendo vídeos y los está haciendo a gusto o los está haciendo por cumplir unas fechas o cumplir unos objetivos o simplemente que no te fune el propio YouTube porque hace 4 días que no subes vídeo, pues ya no lo recomiendo. Yo, por ejemplo, hace poco que vi a Luisa en redes que puso... Que todo el mundo sepa que he subido este vídeo, porque parece que YouTube no lo está recomendando porque no lo ha visto nadie. Sí, es que había pasado un día y medio y me llegaban mensajes de gente de anda, pero que subiste un vídeo hace un día. Y yo, me acaba de notificar YouTube ahora mismo. Y yo, pues no. Entonces aproveché. Pero es curioso, si desaparece un tiempo YouTube dice, ya está, ya tus vídeos no se... Pero no que no se recomienden, sino que a la gente que está suscrita no les llega la notificación. Eso es. Son cositas de YouTube. Sí. Sí, YouTube o sigue sus reglas o te fastidia, es así. Entonces, pues, iba pasando el tiempo, guardan los focos, ya te dan todavía más pereza montarlos, tal, va pasando el tiempo, encima se acerca el calor, grabar con calor, o sea, es que aquí hay para hablar de qué es tener un canal e intentar grabar en ciertas condiciones, porque vamos... Lo más amateur del mundo, pues si miras aún más abajo, pues yo creo que ahí estamos todos nosotros. Entonces, no puedo poner el ventilador porque hace ruido. No tengo aire acondicionado donde grabo. Entonces, tengo que grabar 3 minutos y luego secarme con una toalla los brazos porque me están chorreando. O sea, yo noto cómo me va cayendo la gota, lo estoy notando y digo, va a entrar en el plano, tengo que cortar ya, tengo que dejar de hablar. Entonces, todas esas cosas a mí me han ocurrido durante estos años. Claro. A veces lo haces con más ilusión, a veces lo haces con menos y a veces no te apetece estar pasando por ese aro todo el rato. Entonces sí que es verdad. Es cuando la cámara te dice se me apaga porque me he calentado y es como me estoy muriendo y te vas a apagar tú y tengo que estar 20 minutos esperando a que tú revivas. Sí, pero, sí. Te vas pasando hielos. Eso, son muchas cosas. O sea, yo muchas veces he cortado, he encendido el ventilador a tope y me he puesto delante 2 minutos y luego venga, seguimos con la siguiente ronda. O sea, todo eso me ha pasado a mí y a cualquiera persona amateur que esté grabando le ha pasado eso. Entonces... es que si no tienes un lugar, un sitio adecuado para grabar y estás grabando en tu casa, que es lo que suele pasar, es el salón de tu casa, lo que sea, en nada que pones 2 focos, el calor que hace ahí, que yo grabo en diciembre y me muero de calor grabando, salgo sudando, porque se calienta mucho, la luz que tengo puesta, la de arriba, ¿no? Luego los 2 focos y tal, que cierras todo porque hay ruido en la calle y no quieres que te entre el ruido. Y en verano pues ya se multiplica, claro. Y yo no tengo aire acondicionado, yo también ventilador. Igual. Pues, y no se puede poner. Se juntan como un montón de cosas que hacen que cuando vas a decidir grabar algo, porque sí que es verdad que uno sigue jugando y sigue haciendo cosas y descubre un juego que le gustaría, que no ha oído mucho hablar la gente de él y quiere hablar de él, pero al final pues vas postergándolo y al final dices, llevo tanto tiempo, a mí me ha pasado por ejemplo, llevo tanto tiempo sin hacer nada que quiero como hacer una nueva intro y presentar y hacer algo. Y por simple pereza o por lo que sea, pues no lo haces, entonces sabes que no has hecho esa presentación, por lo tanto no haces otra cosa porque no has hecho esa presentación y entonces vas buscando como... Excusas. Sí, tus propias excusas buscando como... Excusas. No, es que va a haber algo que me va a hacer volver con la energía que tenía yo cuando abrí el canal y con el mismo espíritu. Y parece que no llega. Pero bueno, yo ahora mismo, como podéis ver, tengo otra vez la estantería detrás, hacía mogollón que no se me veía la estantería detrás porque tengo un local que estoy y tal, sí que es verdad que no tiene el mejor sonido del mundo, pero sí que me está permitiendo pues hacer cositas y preparar la vuelta, como aquel que hice, porque sí que me gustaría seguir generando contenido, porque lo he hablado con Adrián antes de empezar y eso, pero me da la sensación de que los medios de divulgación de juegos de mesa, como que hubo una época dorada que está ahora cayendo en picado en cuanto a que me da la sensación de que el contenido que se está generando de juegos de mesa, no, salvando 2 o 3 canales, como que es como un montón de bulto de hacer el mismo tipo de vídeo constantemente, ya sea tutoriales o tops, hablando de las mismas cosas de los juegos. Si un juego mola mucho, todo el mundo dice que mola mucho. Si uno no mola, dicen que no mola. No sé, me da la sensación de que, no sé, como que es un buen momento para decir, chicos, vamos a tratar de hacer ese contenido que a mí me gustaría ver y no lo estoy viendo. No, bueno, así empecé yo el canal, haciendo contenido que no conseguía ver y quería ver. Y dije, pues si nadie lo hace, lo hago yo. Y luego resulta que pues siempre acaba alguien haciendo cosas parecidas o yo he hecho algo que ya ha hecho otra persona pero no lo sabía y tal. Pero bueno, eso pasa. A ver, al final, como todos los hobbies y todo esto, siempre hay como olas, ¿no? Ha habido un momento en el que la ola ha estado arriba, ahora está como un poco de bajona, digamos, porque yo también cuando veo YouTube o veo Twitch o escucho podcast y demás, pues sí noto que como que el contenido ha caído en cuanto, no sé si decir originalidad o qué, pero es que tampoco hay mucho más que hacer en los juegos de mesa, ¿no? Hay muchas, es como que ya se repite. Y digamos que ha habido el momento de se ha empezado a crear contenido sobre juegos de mesa, todo el mundo ha empezado a crear contenido sobre juegos de mesa, se ha llenado todo de ese contenido y ahora pues cuesta salir de eso y todo el mundo se ha quedado como cansado. Ya no sé si la gente que ve los vídeos, a mí me pasa que yo antes veía un montón de vídeos de juegos de mesa y ahora no veo nada. Y nada, te estoy diciendo de hace menos de un año para aquí, que antes siempre estaba viendo cosas. Y veo, pues eso, cosas muy sueltas, ¿no? Algún vídeo muy suelto de muchos canales, que igual sube uno que me interesa, pero me gusta uno y tiene otros 20 que ha subido y que no me interesan. Lo mismo creo que puede pasar con el contenido que hago yo. Que digo, yo ahora hago el contenido que hacía antes y yo creo que tampoco interesa, ¿sabes? O sea, lo mismo que estoy haciendo yo creo que tampoco interesa. Porque creo que está en un punto en el que pues la ola está bajando, volverá a subir, es así, necesita, para que haya momentos de máxima euforia, tiene que haber momentos de máxima bajona. Es que creo que esta es una charla que lleva en YouTube años, desde el inicio de YouTube, o sea, siempre el ciclo de YouTube ya no es original, no digo solo juegos de mesa, sino en general. Todo el mundo hace el mismo contenido, no sé qué, y después sale algo que hace que vuelva a ser llamativo y se vuelve a cerrar el ciclo. Así que tengo fe en que en nuestro caso va a pasar igual. Es que es verdad que el boom que vivimos fue simplemente que no había tanta gente hablando de juegos de mesa y de repente dijeron, venga, vamos a hacerlo, y salieron canales. Y eso pues es un pico de originalidad grande. Ahora habrá que volver a ver para dónde vamos. O sea, se seguirá manteniendo pues lo que realmente interesa o quien se sienta a gusto haciendo lo que está haciendo. Yo, como antes has dicho, como bien ha dicho antes Ginés, ¿no? En el momento en el que sientes que no estás haciendo algo por gusto, es mejor no hacerlo. Yo he dejado de hacer vídeos últimamente, básicamente por falta de tiempo, pero tengo ganas de hacer contenido. Pero yo os cuento mi movida luego, así que seguid. No sé si Ginés ha terminado con lo suyo y que nos cuente Luisa. Yo ya te digo, lo único que puedo decir es que sí que es verdad que estaba un poquito desencantado, ¿sabes? Que ya no me apetecía tanto leerme un manual. Bueno, no me apetecía y ahora tampoco me apetece del todo, ¿sabes? Y creo que es una barrera que hay que ir superando y a veces tienes más ganas de leerte un manual y a veces menos. Entonces eso hace que juegos como Tiletum, por ejemplo, que tengo desde hace un par de meses, pues no los haya estrenado, o que haya pillado hace poco Dungeon Pets y tampoco lo haya jugado. Sí que me he leído, ambos manuales me los he leído, pero es lo típico que te lees el manual y no juegas en 3 días al juego, entonces pues como si no te lo hubiese leído, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que si te lees un manual y no juegas al juego, como si no hubieses hecho nada, porque te lo tienes que volver a leer. Si juegas, ya sí que afianzas las reglas, pero si no juegas y te lees solo el manual, pues eso es lo que me ha pasado con Tiletum, con Dungeon Pets. Y luego me pasa otra cosa, y es que no es que esté orgulloso de ello, ni mucho menos, que sí que lo estoy, pero quiero decir que yo hace 2 años, el 98% de mis juegos podía jugarlos instantáneamente porque me sabía las reglas al dedillo. O sea, a mí me cogías cualquier Eurogamebook, aunque fuese duro, y yo te lo enseñaba y lo jugaba. Quizás aplicaba una mini regla mal, pero sabía jugarlos. Pero tú a día de hoy me dices, vamos a jugar a Maracaibo. Y no sé jugar. Y eso me jode porque tengo juegos que no sé jugar y eso me fastidia. Entonces, eso afianza lo lo mal que he estado en una época, vamos a decir, ya pasada, porque el hecho de haber ido al evento de las levantadas y todo eso me subió un poquito el ánimo y me reencontró con los juegos de mesa. Pero sí que estuve en una época que decía, uff, cuidado, que me dan igual todas las novedades que salgan porque me da igual. Hace un mes que no entro en la BGG, ¿quién es esta persona? Y... Claro, porque tú entrabas siempre todos los días. Sí, yo trataba de... Me metía, me salen las alertas de las notificaciones, no sé qué, entraba en Borguín Arena, tal, o sea... Pero hubo una época pues que ya me da igual, ya no me metía en la página de maldito a ver cuáles son las próximas novedades que vienen este mes. Y eso, pues, joder, si estás 4 años haciendo eso y de repente te das cuenta de que llevas 2 meses sin hacerlo y que además te da igual y que ves que se publican novedades y el otro día hice un post porque he probado Cascadia hace 2 días. Lo vi. O sea, quiero decir, me compré Cascadia hace 2 días y ya salió Verdant y me preguntaron, ¿Cascadia o Verdant? Y solo pude contestar, pues el año que viene cuando pruebe Verdant te contesto a esta pregunta. Porque ahora mismo no me importa probar un juego que ganó el Spiel des Jahres al año siguiente. Pues vale. Y cuando se pruebe Verdant habrán salido otros 2 nuevos y yo pues iré con retraso. Pero son cosas... Son cosas que pasan y me siento cómodo así. No me siento con la presión de tener que pillar el Verdant, de hacer vídeo y encima ser el primero en hacer el vídeo porque si no la gente ya habrá visto. Cuando estás generando contenido entras en una espiral de ciertas cosas que no son productivas porque luego además tú haces un vídeo, de repente tiene 200 visualizaciones useras y 2 comentarios diciéndote esta regla está mal y tienes roña debajo de la uña. ¿Sabes? Sí, y es pasa. Como, ¿en serio? Estoy aquí pasando calor para que vengas tú aquí a decirme movidas. Digo cosas. Pues eso. Entonces, no quiero... O sea, bueno, quiero decir, yo en diciembre o por ahí, o en enero, no sé cuándo, hice un post en Instagram que puse... Me hice una foto con el fondo y puse este fondo vuelve en 2023. Sí. Bueno, me flipé un poco, quiero decir. Sí. Pero eso está bien. Pensaba que iba a ocurrir. Pues oye, queda 2023 por delante, ¿eh? Mira, ha vuelto el fondo en 2023. Ahí estás. Ahí está. Te juro por mi vida que quiero hacer una nueva intro para el canal y después el primer vídeo que voy a hacer es el top de 2022. ¿Sabes? Mi top de 2022 lo tengo que hacer porque no lo he hecho aún. Entonces es como, llega con meses de tarde, pero ahí está. Y con esto se termina. Vale. Pues vamos con Luisa, que nos cuente qué ha estado haciendo todos estos meses. Que algún vídeo ha subido más que nosotros, ¿eh? Sí, me ha sorprendido porque es verdad que no me había parado a pensarlo y pensaba que yo era la más desaparecida y no soy la más desaparecida. No, es que creo que encima hicimos bomba de humo los 3 a la vez. Sí, porque fue bomba de humo y bomba de humo del podcast. Sí, entonces, todo a la vez, sí. Pues no sé qué contaros, pero lo que voy a hacer es aprovechar lo que ha dicho Ginés porque me ha hecho pensar. Y yo es que creo que de primeras la mentalidad que he tenido con el canal ha sido intentar tomármelo así. Tomármelo como, no voy a llegar a todo, ni de broma, pero no llegar a todo de hacer contenido de todo, sino de yo siquiera probarlo, porque salen muchísimos juegos, tendría que dedicarme exclusivamente solo a eso y tengo poco tiempo en mi día para que pueda suceder eso. Entonces yo casi desde el principio, fui muy consciente de que lo que quería era divertirme y ya. Y después, cuando me empecé a agobiar, es un hecho que cuando empiezan a mandarte juegos las editoriales llegan puntos que se te acumulan y te sientes mal por no haber podido ni siquiera pararte a echar una partida y que se te vaya ampilando la antiludoteca y tú no poder siquiera ni dar tu opinión. Entonces ahí también puse un freno de intentar decir, vale, voy a hacer filtro, voy a pedir, que nunca ha sido de pedir muchísimo, pero sí de decir, voy a intentar hablar con las editoriales de no me mandéis cosas sin preguntarme. Y la cosa de quedarme yo tranquila con eso, de estoy jugando a lo que estoy decidiendo jugar y si me llegan cosas que yo no he pedido, la editorial es consciente también, pues en mi mente ya me sirvió para, vale, estamos en el mismo punto que cuando abrí el canal. O sea, yo pruebo cosas nuevas, pero también desde el principio siempre estuve probando cosas que hacía un montón de tiempo que habían salido. Y yo, igual que Ginés con el Cascadia, pues hace poco probé el Five Tribes, hace poco como quien dice, o hace poco probé el Gran Hotel Austria, ahora probaré si eso, La Granja, yo qué sé, juegos que en realidad a lo mejor sacan reediciones, pero que muchos de ellos sé que no son la novedad del momento. Y creo que eso también hace que los vídeos que subas llamen un poco más la atención porque no estamos todos haciendo el mismo contenido del mismo juego al mismo tiempo. Entonces, si tú hablas ahora del Cascadia, quizás sea incluso más llamativo para la gente que cuando salió el Cascadia y todo el mundo hablaba del Cascadia. Entonces, creo que un poco si estás contento con el contenido que haces o el ritmo que lleves y no te supone un agobio teniendo en cuenta que no es nuestro trabajo, a mí eso me vale. Y ahora mismo encontrar el balance de subir mínimo un vídeo al mes. Si algún mes me sale subir otro o puedo, pues bueno, pero un vídeo al mes yo por ahora estoy contenta. Y si llega un momento que tampoco puedo hacer eso, pues parón de 6 meses, no pasa nada, poco a poco. Así que ahí estamos. Bueno, pues por mi parte llevo sin subir vídeo. Bueno, el último vídeo que he subido, el que hice Ginés, que tenéis que ir a ver, ese fue una locura de 2 minutos que ya está. El anterior es de no sé si de la primera semana de febrero, pero grabado en enero. Mucha gente que me siga o que esté en mi canal de Telegram y demás ya sabrá que yo ha habido una temporada en la que he estado dedicando tiempo a los juegos de mesa mucho porque no estaba trabajando, ¿no? He tenido unos meses del 2022, desde finales de 2021 hasta mediados del 2022, en los que yo no he estado trabajando en un trabajo en el que tengas 8 horas que estar allí. He tenido bastante tiempo para estar en casa. Y en ese periodo, teniendo en cuenta que ya había ido trabajando en el canal y tal, pues intenté pues darle más caña a los juegos de mesa en el canal y demás. Me sirvió, mejor dicho, yo no tenía la intención de vivir de los juegos de mesa en ningún momento, con el canal ni nada, pero el hecho de darle más caña a los juegos de mesa en el canal, intentar crecer con el canal y tal, aun sabiendo que eso no me iba a dar de comer, ya me ratificó que no te da de comer. Entonces, claro, empecé a meterle mucho esfuerzo al canal. Todo lo que hice lo hice a gusto, la verdad. Cada vez que he hecho un vídeo de ese a gusto, o no lo he subido, o no lo he grabado, o lo que sea. Al final solamente he subido con las cosas con las que me ha apetecido trabajar, ¿no? Los vídeos que me ha parecido hacer. Pero claro, llegó el momento en el que yo ya volví a mi trabajo. Yo estuve una temporada así de excedencia y entonces yo ya tenía que volver a mi trabajo y es un trabajo que a mí me quita toda la vida. Entre semana, olvídate, no voy a poder grabar vídeos. El fin de semana son 2 días que me quedan, no los voy a dedicar a grabar vídeos. Solamente tengo 2 días para estar con mi pareja, familia y amigos y tener que hacer pues cosas que me apetezca hacer, que no sean trabajo. Y para mi desgracia, la vuelta al trabajo pues ha sido bastante movidita. No voy a contar detalles porque eso ya es otra cosa que no tiene nada que ver con los juegos de mesa, pero he tenido bastante movimiento y me ha quitado horas, incluso de las que tenía mías propias, ¿no? Y me sigue quitando porque todavía hay flecos por ahí y eso empezó en enero. O sea, básicamente desde que el último vídeo que subí hasta ahora, que no he subido vídeos porque no he tenido tiempo físico para hacer absolutamente nada. Pero ni aquí, ni tampoco en el podcast Laboratorio de Juegos, que ya sabéis que presento Laboratorio de Juegos junto con Pablo Garaizar y llevo sin grabar programa. Creo que el último lo grabamos en marzo y porque fue un poco por compromiso de que habíamos quedado y teníamos que grabarlo, que saqué el tiempo y no sabía ni cómo. Y grabándolo un día que luego ni dormí ni nada. Y claro, estoy en un punto en el que me apetece seguir haciendo vídeos. Tengo varios vídeos pendientes para grabar y de editar. Hay algún tag que me apetecía subir. Me nominó Rafa de Me Cuento 20 al tag del arcoiris. Pues lo tengo guionizado. Lo quería hacer, lo tengo guionizado, pero es que no saco el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Seguir con la serie de Cómo conocí vuestros canales, que está ahí. El siguiente capítulo está en la cocina, pero lleva en la cocina 4 meses, o sea que, que sigue ahí trabajando. Cada vez está más avanzado, pero me va a llevar su tiempo. Y entonces, llevar el ritmo que llevaba antes es imposible, porque antes llevaba un ritmo de 3 vídeos a la semana. Cuando empecé a trabajar, lo bajé a 2 vídeos semanales y luego un vídeo semanal, pero teniendo en cuenta que yo tenía en la recámara grabados, porque sabía que no iba a tener tiempo, tenía en la recámara un montón de vídeos que grabé antes, los fui almacenando y luego los fui dosificando hasta que se me acabó en diciembre. Poco a poco en enero pues fui grabando lo que me quedaba, cositas que podía grabar en las vacaciones de Navidad y así, y como no he vuelto a tener vacaciones, pues obviamente pues no he tenido nada de rato para esto. Pero sí, con ganas de hacer contenido, aunque es cierto que no estoy jugando a prácticamente nada. O sea, estoy jugando a lo que me apetece. Y luego os cuento lo que me apetece, porque creo que Ginés tiene unas preguntillas por ahí que, con lo que vamos a decir. Pero he jugado básicamente a 2 juegos en 6 meses. Alguno más, pero así a grosso modo, 2 juegos en 6 meses. Mucho a esos juegos, pero en variedad, poco. Novedades, prácticamente ninguna, por no decir ninguna. Y cosas que no haya jugado nunca, pues pocas, muy pocas, muy pocas. Todo revisitar o a lo que ya conozco y así. Pues sí. Es que es muy complicado. Trabajar y mantener el canal es muy complicado. Dependiendo de los horarios que tengas también de trabajo y demás. Pero si tiene una jornada completa ya de por sí, y además teniendo en cuenta eso que dice, o sea, no es que no tengas tiempo, pero que el tiempo que tienes también quieres dedicárselo pues a tu amigo, a tu familia, o a morirte en el sofá un rato. Eso es. Entonces, claro. O sea, yo puedo salir de trabajar, llegar a casa y ponerme a grabar, pero yo tengo un problema que llego a casa con las uñas negras. Y voy a grabar un juegos de mesa con las uñas negras. No, es que encima no es mierda, es pintura o tinta que inevitablemente me mancho porque trabajo en un sector en el que se utiliza este tipo de materiales, y a no ser que esté 2 días sin nada, o sea, se me queda ahí ciertos colores que no se van. Y digo, no quiero grabar con las manos sucias, ¿sabes? O sea, no están sucias porque no mancha, pero es sensación fea. Luego el cansancio, pues eso, las ganas de descansar un poco y tal, pues es imposible. Que ya he hablado muchas veces de lo que cuesta grabar un vídeo si lo quieres hacer medianamente bien, y lleva mucho tiempo. Para ser una patata, y te lleva mucho tiempo. Si no es... No es cuestión, a veces cuando se habla de este tipo de cosas, pues hay muchos comentarios de, pues lo haces porque quieres, no hace falta que llores, no sé qué, no sé cuántos. Y ya no es cuando grabas, sino tú, imagínate que tú como medio vas a unas jornadas cualquiera, vas a Córdoba y la mayoría del tiempo tienes que estar grabando ciertas cosas, haciendo una entrevista a no sé quién, no sé cuántos, y todo eso lo haces para que cualquier persona que siga tu canal pueda revivir la experiencia como si hubiese estado ahí, pueda ver todo ese tipo de cosas. Y la persona que hace eso se está perdiendo la mitad del evento en estar pendiente de hacer cosas. Yo siempre que veo un vídeo de ese tipo, suelo dejar un comentario agradeciendo a una persona que ha ido a Essen y se ha pasado un día entero de la feria grabando stands y haciendo cosas. Entonces, es un contenido que te quita de hacer cosas. Si tú llevas un canal fuerte 3 años, pues 3 años que casi todos los fines de semana te has quedado grabando o haciendo cosas que tengan que ver con eso. Entonces, estás limitando muchísimo lo que haces. ¿Vale la pena? Pues a cada uno le valdrá la pena una cosa u otra. Al final, si estamos haciéndolo, es porque nos vale la pena. A mí, quizá, noté que dejó de valerme la pena y por eso llevo desde enero sin grabar un vídeo. Sí, claro. Aquí, que te valga la pena, que mucha gente piensa que es monetariamente, no. Te vale la pena porque te satisface hacerlo, te vale la pena pues porque te alegra poder ofrecer ese contenido a una comunidad con la que tienes un buen trato, y de eso te alegra muchísimo. Te vale la pena por relaciones que puedas tener con otras personas. No todo es... económico, que aquí siempre se habla de no, es que si lo haces porque ganará dinero, que aquí en juegos de mesa ya te digo que yo que no. Otra cosa sí, pero aquí bueno. Entonces hay, claro, por orgullo también puede ser, lo considero así. Sí, eso es, grabar vídeos y subirlos y tal, y hacer contenido es hobby, 100%. Porque de hecho te quita cosas como jugar. O sea, yo desde que tuve el canal jugué muchísimo menos de lo que jugaba antes. Así que al final un hobby por otro. Bueno, yo lo que hacía era jugar más, pero menos a cada juego. Es que era en compensación cuando no hacía tantos vídeos, o no jugaba, pues jugaba mucho a los mismos juegos que tenía en casa, ¿no? Llega un momento que al final pues juegas mucho, pero a muchos más juegos. Pues, ¿qué os parece si vamos con las preguntitas que tiene Ginés por ahí? Venga. Ah, pues vamos allá. Yo simplemente he preparado como 10 preguntitas cuya respuesta es un juego de mesa, simplemente para ponernos un poco al día de qué hemos estado haciendo. Si bien nos pueden pillar un poco de sorpresa, quiero decir, yo cuando estaba preparando las preguntas a veces decía, ostras, pues no sé qué juego decir. Entonces, voy a plantear la pregunta, la respondo yo primero y así os doy un mínimo de tiempo para pensar en la respuesta. Venga, va. No es difícil ni nada, simplemente para ver qué ha sido de nosotros en este primer medio año que no nos hemos visto, y así nos ponemos al día tanto entre nosotros como con los seguidores. Y la primera pregunta es tan sencilla como el último juego que hemos jugado, sin más, el último. Y yo el último que he jugado, por suerte, Ahora estoy jugando bastante, al menos 2 o 3 veces a la semana quedamos para jugar a un Eurogame de los grandes. No, así que me está llenando la vida, la verdad. Pero lo último que he jugado fue, después de una partida a Scythe, jugamos a Welcome hacia el Perfecto Hogar, el primero y original y el mejor de todos. Indiscutible, que es el mejor de todos. Sí, bueno... El Welcome to the Moon que sacaron el último, pues tiene como mucha más variedad, pero Welcome to the Moon cuenta como que es 8 Welcomes hacia el Perfecto Hogar, porque tiene 8 tableros distintos, 8 o más, no los he contado. Entonces, al final, es como si en Welcome tuvieses 8 tableros distintos que te cambian la experiencia. Pero se juega exactamente igual que al Welcome original. Así que, para mí, uno de los mejores Roll and Writes que sigue habiendo. Creo que en mi top sería el segundo. Porque bueno, el primero es Flip and Write, ¿no? Es ese, en realidad. Sí, pero bueno, lo metemos dentro del saco. Welcome hacia el Perfecto Hogar. Para mí el segundo mejor Roll and Write que he jugado nunca, siendo el primero Optimus, porque es invencible. Estoy de acuerdo. Sin más. Ambos juegos, Optimus y el Welcome to Perfecto Hogar, son juegos que los juego y digo, pues qué guay, pero que tampoco me aportan nada. Lo intenté con el Welcome to the Perfecto Hogar. Con todas las críticas que tenía, dije, me va a encantar. Y bueno, pues me quedé un poco plof. Yo creo que fue por las expectativas también, porque al final pues todo el mundo hablaba súper bien de él, llegó a casa, lo jugué y dije, pues vale, está bien, pero... no me flipa. Así como con otros sí me ha pasado, ¿no? Que la gente lo pone súper bien y realmente me flipa. Con este no me pasó. Y luego Optimus lo jugué cuando fui a visitar a Ginés, que me lo sacó con toda su ilusión. ¡Te va a encantar este juego! Y yo, pues muy bien. A otra cosa, venga. Está bien, pero vale, ya está. Suficiente. Pero da igual, porque dijo lo mismo del Five Tribes. De todo lo que me sacó, de todo. Jugamos hasta el Le Abre. Le abre, bueno, ya. Sí, sí, él le abría y yo lo cerraba. Normales y corrientes, esto... Calderilla. Calderilla. Sí, o sea, son juegos que son... No, eso tampoco. No. Si es aburrido, te digo que es aburrido. Pero que no cumplen mis necesidades, vamos a decir, en un juego. Ha aparecido el señor Rafa por el chat, así que igual se aparece por aquí en próximos programas. En próximos programas, dentro de un trienio. No, literalmente. En 8 meses te quieres venir, Rafa, al segundo programa. Sí, lo vamos planeando ya. Si estoy hablando con él, le dije, a ver, ¿qué disponibilidad tienes para que yo te eche el lazo y te vengas aquí? Y aunque no sea una mesa puesta porque no podemos los que estamos aquí, pues otra cosa. Y dice, sí, tú vete diciéndome. Hasta hoy. Que se sienta invitado al chiringuito de invierno. Al chiringuito de invierno. Rafa, reserva alguna fecha de Navidad, ¿vale? Por ahí. más o menos. Vete haciendo ahí el cálculo para cuando estemos en vacaciones de Navidad o algo por el estilo. Bueno, Luisa, ¿qué es lo último que has jugado? Yo, el último juego que he jugado es Tránsito Aéreo, de una novedad de Asmodee. Que justo lo jugué el sábado, curioso cuanto menos porque llevaba queriendo jugar el juego 2 meses. Me había leído precisamente el manual, como había dicho Ginés antes, un par de veces y es lo típico de, vale, no lo jugamos, me lo tengo que volver a leer. Estaba ya harta de leerme el manual. Y el sábado dije, venga, me lo voy a leer y puede que juguemos. Y al final pues jugamos. Y me sorprendió un montón porque mezcla ahí un poquito de subastas con hacerte unas conexiones aéreas, que vaya, básicamente tienes que tener aeropuerto de origen, avión pasajero y aeropuerto de destino. Y creo que pica un montón. No sé, no me atrevo a decir más porque solo he jugado una vez. Ya os diré más en próximas partidas. Pero de primera me ha dejado muy, muy buen sabor de boca. Ese había visto la caja, la he visto por ahí. He visto alguna foto, no sé si en Instagram y no sé si alguna publicación propia de Asmodee. Sabía que era de conexiones de aviones, pero no sabía nada más. Y bueno, no sé nada más. Sí, está guay porque como consigues las cartas para las conexiones con subastas con el resto de jugadores, que subastas cerradas, o sea, solo puedes pujar 2 veces, entonces tiene ahí su cosilla. Y después puedes intercambiar. Así que... O sea, ¿es de llevar recursos o solamente de moverse con aviones? De hacerte las conexiones. De hacer las conexiones. Solo te puntúan los pasajeros, que tienen distinta calidad, si son más pro o menos, y te van a dar más o menos dinero. Guay. Pues yo me acabo de enterar de que ese juego existe. Sí, para que lo sepáis. Bueno, pues yo lo último que he jugado ha sido una bomba. Está petándolo en mi vida últimamente. Marvel Champions. Vamos a 10 partidas semanales. Así fácilmente. Lo puedo decir. Todos los viernes o casi todos los viernes quedamos para jugar a Marvel Champions. Si no estoy trabajando y tengo la tarde libre, pues quedamos para jugar a Marvel Champions y al final pues todos los días. Son varias partidas cada vez que quedas, pues son 3 o 4 partidas porque es un juego que va bastante rápido. Eso y Massive Darkness 2, que estamos jugando los modo campaña. Es otro de los días que quedo, que los domingos por fin puedo quedar también con amigos, pues jugamos el modo campaña de Massive Darkness 2. Hemos terminado ahora una campaña, queremos empezar la siguiente, pero yo creo que hasta después de verano no la empezaremos. Y no sé si voy a jugar muchas más cosas diferentes de aquí a septiembre. Por eso mismo, lleva cuidado y no te quites respuestas a preguntas, porque si no te va a tocar repetir. ¡Vaya! Me callo. Venga. Has nombrado soltando los 2 juegos de golpe. Claro, vaya. Los 2 juegos que ha jugado en los últimos 6 meses los has perdido en una sola pregunta. No, pero tengo más juegos. Tengo más Perfecto. Juegos. Vale. Entonces tenemos Tránsito Aéreo, Marvel Champions o Massive Darkness y Welcome to the Moon. Perfecto. Ajá. Perfecto. Vale. Buena variación. O sea, podría ser una tarde, ¿eh? Los 3 juegos. Sí. Vale, la segunda pregunta sería ¿qué novedad habéis jugado o qué juego habéis jugado por primera vez que estreno habéis jugado más recientemente? Uh-huh. El mío ya lo he nombrado durante la presentación, que es Cascadia, y la verdad es que se merece todas las buenas cosas que se han dicho de él. Se merece el Spiel des Jahres a juego familiar y se merece... No he probado Verdant. Si Verdant realmente es mejor que Cascadia, que he escuchado eso en algún sitio, entonces Verdant tiene que ser un juegazo de arriba abajo. O sea, el debate ya ha pasado de ser Calico o Cascadia a ser Cascadia o Verdant. El Calico ya se ha olvidado, ¿no? No, es que el Calico tengo una cosa que decir. Yo tengo una cosa que decir. Es que no hay debate de Calico o Cascadia. No existe tal debate. Cascadia le pasa por encima como un bulldozer a Calico. Lo único que hace bueno a Calico mejor que a Cascadia es que tiene gatos. Es lo único. O sea, si Calico tuviese gatos, o sea, si Cascadia tuviese gatos, Calico quedaría en el olvido total. O sea, bueno, tiene animalitos. Maldito Games tuvo la suerte de que Calico salió 2 meses antes. Que Cascadia. Si llega a salir Cascadia antes, ya te digo yo que Calico no se come un torrao. Porque Calico es un juego que está muy chulo, pero que al final sientes que tienes que hacer demasiadas concesiones en la partida porque el azar te va a comer. Sí. Tú empiezas la partida y vas generando, colocando piezas, vas a cumplir todos los objetivos, vas a poner todos los botones, vas a poner todos los gatos. Y conforme van saliendo los setups vas diciendo, uy, pues igual no voy a poner tanto... No voy a cumplir tantos objetivos. Ay, pues igual voy a perder este gato. O igual no voy a conseguir todos los botones. Y conforme van saliendo piezas, pues haces lo que puedes. Pero no sientes que hayas ganado o perdido porque has jugado mejor, sino porque es que la loseta que necesitaba yo no ha salido. O ha salido justo cuando le toca a otro jugador y ese jugador es el que la coge. Esa misma sensación... Me ha dejado un juego que es muy de la línea, que es el FIFE. Es un juego que me ha gustado incluso más que Calico, porque Calico empiezas con los objetivos de principio de partida y te tienes que ceñir a ellos. Y en el FIFE te vas montando tú el motor de las puntuaciones que quieres hacer. Entonces te da como un poco más de libertad a la hora de poder montarte el combo con lo que te va saliendo, pero no deja de fastidiarte bastante el azar porque solamente sale 1 o 2 fichas por turno. Y vamos, pues las decisiones son poquitas. Pero digamos que para mí mejora el Calico porque es como lo mismo, pero con el aliciente de que tengo las puntuaciones que las voy poniendo yo a lo largo de la partida. Por lo tanto, ese azar lo puedo mitigar un poquito, ¿no? Luego tiene otras cosas que no me gustan igual tanto, pero... Yo creo que el FIFE mejoraría muchísimo si simplemente saliesen 5 o 6 fichas en vez de 1 o 2. Si cambia eso, es un juego muy chulo. Pero un poco también con el Calico, lo mismo, ¿no? Claro, sí. Pero son los cambios que ha metido Cascadia. Cascadia, en vez de 3... O sea, tú en Calico tienes 3 losetas. En Cascadia tienes 4. Y además meten la mecánica de las piñas, que te permite saltarte las reglas para juntar patrones o para refrescar el mercado. Y eso toma decisiones. Juego con lo que me dan y gano los puntos de las piñas al final de la partida, o gasto las piñas y intento encontrar lo que necesito para puntuar más. Pues eso sí que es tú tomar la decisión, tú eres el que está arriesgando, el que está forzando a reiniciar, el que está forzando a gastar las piñas. Pues sientes que se acaba la partida y tus puntos son tales porque tú has tomado esas decisiones, en Calico no. Entonces es lo que hace que yo creo que no hay debate en que Calico es un juego mejor diseñado. Te puede gustar más la versión Cascadia, ¿no? Sí, sí, Cascadia, perdón. Es que como encima empiezan igual, me lío a la empiezan por K. Claro, entonces, y te puede gustar más Calico, pero en cuanto a diseño de juego, el margen de maniobra que te da Cascadia, vamos, lo hace muchísimo más disfrutable, al menos en mi caso. Para mí, o sea, en mi opinión, la palabra es elegante. Y Cascadia es un juego muchísimo más elegante. Y yo creo que, aparte de lo de la piña, el salto con Calico es el desdoble de la información de la loseta. Es que he dado mucho la chapa en el canal con eso, pero para mí que tú robes loseta y encima le pongas el animal, es como si estuviese robando una loseta de un color y le pudieras poner el patrón en Calico. O sea, que es que al final para mí los tres juegos, Verdant también incluido, son la misma idea y yo los acabo considerando como si fuesen un pack. Y sé que Calico me gusta más por cuestiones personales, o sea, por cuestiones personales, en plan, más de manera subjetiva. ¿Te gustan los gatos? ¿Quieres decir? No especialmente, yo soy team perros, ¿eh? O sea, los gatos, sí, sí. Bueno, también. Pero... Sí. Sí, pero bueno, le tienes como más cariño a ese juego por el motivo que sea. Sí. Pues yo de los juegos que he probado, tengo dos, que he probado, no sé cuál ha sido antes y cuál ha sido después, ahora tengo dudas. Uno es el Rallyman Dirt, el que hubo tantos problemas para que llegara en España, no, sino fuera de España al Kickstarter, la empresa se fue a la fruta y entonces la gente anglosajona se debió quedar sin sus copias, pero De Vilco, que había hecho su tirada de forma independiente, pues lo pudo traer y lo trajo en castellano. Y la tienda, una de las tiendas de confianza que tengo en mi zona, pues tenía una de estas copias, me dijo, oye, ¿quieres este juego? Antes de saber incluso toda la movida, ¿eh? O sea, me lo ofreció. Y yo, pues mira, no tengo ninguno de coches y de rallies, aunque hay algún otro que ya he jugado, a dos no me va a funcionar. Y miré un poco por internet y dije, vale, puede que me llame la atención, porque encima la versión antigua yo ya la tenía en el radar desde hace años, cuando ya salió en su día. Y este juego, pues al final lo tengo en casa y es un juego de rally, el Rallyman Dirt, es un juego de hacer rally, pero tal cual. Y no va de carreras de te voy adelantando y a ver quién queda en primera posición. No, no, va de hacer el mejor tiempo. Entonces tú vas jugando, te van dando cartas que van acordes a la marcha en la que finalizas el turno. Esas marchas te dan tiempo y cuando acabas la carrera, pues sumas todo el tiempo que tienes en las marchas que has usado y ese es tu tiempo. El problema de este juego... que es solitario, 100%, y no hay una competición real contigo mismo más que superarte el tiempo que has hecho, ¿no? Si lo juegas a más, pues vale, a dos va bastante fluido porque al final los turnos son rápidos, pero si yo juego en primer lugar, juego dos turnos, porque tengo que salir como si fuera un rally de verdad. Salgo antes y la otra persona sale más tarde para que así pues luego contamos el tiempo. Porque da igual quién vaya primero, sino lo que importa es el tiempo que has hecho, ¿no? Y claro, lo he visto como un juego perfecto para un evento, para que lo pongan en una tienda y hagan un ranking de puntuación, en la pole, una pole allí que pongan en una pizarrita y que la gente vaya y lo juegue, ¿no? Yo qué sé, pues por €1 juegas aquí una partidita. Estoy dando ideas. Si hay alguien de tienda por aquí, pues mira, lo puede hacer. Tú pones un circuito allí y dices, esta semana vamos a jugar este circuito. Todo el mundo que venga y compre algo tiene derecho a jugar una partida. Juega una partida, marcas el tiempo y lo marcas en la pizarra el tiempo. Y al final de la semana, pues tendrás gente que haya ganado. Creo que son 3 circuitos por partida, si quieres hacerlo bien, pero puedes jugar partidas sueltas. Para este juego, sé que hay una comunidad muy grande que juega online. Estilo, hemos montado este escenario y tenemos todo el mes para jugar esta etapa. Y van marcando sus puntuaciones la gente online y ellos mismos se van haciendo pues una comunidad cerrada, ¿no? Que va haciendo eso. Eso está interesante. Y es un juego que en principio me voy a quedar porque me ha gustado el concepto y creo que está guay para unas cosas con momentos concretos, pero que mecánicamente tampoco es tan flipante como se ha puesto, ¿no? Que creo que es un juego que han hablado muy, muy, muy bien de él y me ha parecido, pues bueno, está bien, pero tampoco es flipante. Y el otro que he jugado, pues... ¿En echar cada circuito? pues hay más largos y más cortos, pero por lo general media hora o así. Son partidas rápidas. Si juegas a dos o menos, si juegas a más, cada turno tienes que esperar a que haga todo el turno la otra persona. Entonces, cuanto más gente, más tardas. Y puedes jugar todo el mundo que quieras, realmente. En la caja básica creo que te viene para que jugar, no sé si son 4 o 6, ahora tengo dudas, creo que son 4, pero puedes jugar todo el mundo que quieras. Claro. Pues este es mi jueguito. Yo tengo el mío respuesta corta, Tránsito Aéreo. O sea, el último que jugué fue también estreno. Estreno, todo junto. Me vale. Ya hemos hablado. Hala, rapidísimo. Siguiente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, pues ya que nos han hecho una pregunta en el chat, sí, claro, vamos a contestarla. Y es que han dicho que, ya que hemos nombrado la Feria de Córdoba, si sabemos si se pueden probar juegos allí, si hay mesas suficientes y si ahí están para comprar. Y sí que se pueden probar juegos, sí que ahí están para comprar. Y mesas suficientes, pues supongo que depende de cuando vayas. Este último año cuando fuimos, eso estaba a reventar, que tuvimos que hacer cola para probar el Paying in Airlines, que era un juego que no me quería yo allí sin probar. Y tuvimos que estar ahí diciéndole a Chus, cuando se levante gente, por favor, ponte encima de la mesa, ¿no? O acabar jugando en el césped, Rafa, María, Casilla y yo, creo que éramos los que acabamos allí. Sí. Está un poco complicado, ya está muy llena, pero la verdad que la experiencia de Córdoba es que es muy chula. Además que es una feria gratuita, entonces se acaba petando la cosa. Al ser gratis, para todo el mundo, público familiar, pero hay demostradores y todo, o sea, está muy bien hecho. Ah, está muy guay. Yo no he estado nunca. Pues ya sabes, ¿qué te toca hacer en breves? Ya, este año me da que no. El chiringuito cordobés vamos a hacer. Este año me da que no. Bueno, reservamos para 2024. Venga. Que ahora estará barato. Bueno, el siguiente juego es... ¿Qué juego tenéis más ganas de estrenar que no hayáis estrenado? Uf. Vale, lo tengo muy claro. El mío es Dungeon Pets, ¿vale? Que es, como si dijéramos, el último juego que me he comprado. Y he leído el manual, no lo he llegado a jugar aún, pero es como... Vladas Batil es un diseñador que todo lo que hace es oro. Entonces, después de haber jugado a muchos juegos suyos, pues me queda por jugar juegos como Midnight, por ejemplo, que no he llegado a probar, por ejemplo, o Through the Age, tampoco he jugado. Son como espinitas que tengo ahí clavadas. Pero claro, como para jugar esos juegos, o me los compro yo, o me los estudio yo, o no tengo ninguna oportunidad de jugarlos, pues eso es lo que hay. Entonces, ahora que ha salido Dungeon Pets reeditado, pues me lo pillé. Y ganas de probarlo, que la verdad es que me encanta la temática. Igual que mola mucho tener un deck building de vacas, como ya hablamos, mola también mucho tener una tienda de mascotas en una mazmorra donde tienes que venderle mascotas a los lords. O sea, bueno, mejor temática imposible. Encima las mascotas te rompen las jaulas, se te hacen caca, tienes que un gestor de tamagotchis. Pero para hacer yo tengo una pregunta. Perdón. No, dale. Dime. Tengo una pregunta, Ginés. ¿Lo vas a jugar, te va y me vas a hacer otra vez la del Galaxy Tracker? Hombre, o sea, yo creo que Vladas Batil es un seguro, quiero decir, es imposible que no mole. Pero sí que es verdad que he leído muchas veces que el juego engaña en cuanto a que es mucho más duro y difícil de lo que aparenta. Eso también lo he leído. Entonces, le tengo un poco de respeto al juego, pero hay que decirlo. Leyéndome las reglas, lo único que pasa es que es el típico juego que tiene 7 fases y cada fase tiene 4 puntos y tienes que ir como siguiendo un orden de lo que hay que ir haciendo, pero no parece muy difícil porque al final es... conseguir, como si dijéramos, jaulas que tienes que mejorar y conseguir ciertas mascotas que tienes que meter dentro de esas jaulas para que luego cuando los lords vienen a comprar, pues te compren las mascotas. Al final no parece tanta cosa. Eso sí, luego tener que gestionar cómo funciona cada cosa, pues ya es harina de otro costal. Pero de reglas no me ha parecido tan sumamente complejo. Pero vamos, luego pasa pues como Agricola. No es tan difícil hasta que te pones a jugar y no das pie con comida. Ya. Por el chat parece que no gusta mucho. Creo que hay alguien hablando de que no. Pero bueno, que se hace lento y cansino. Sí, no, o sea, no siempre se acierta, pero por juegos con fama yo no podía dejar pasar la oportunidad de pillar. Claro, a mí me ha pasado con este juego que lo tenía en el radar, pero hace años. O sea, lo tenía en el radar hace años. Y ahora que realmente lo han sacado, ha sido como, bueno, pues ya no me interesa tanto. Porque, básicamente, porque es un juego que a 2 no debe de ser su mejor número. Cuando me interesó en su día, pues tampoco tenía tantos juegos, pero ahora sé que si no me funciona a dos, pues obviamente no le voy a hacer mucho caso. Me sigue llamando la atención y me gustaría probarlo porque tengo muchas ganas de jugar a ese juego, el Dungeon Pets, y luego el otro que tiene, ¿no? Dungeon Lords, creo que es. Sí. Pues tengo muchas ganas de probar ambos, pero ya no tanto como para adquirir los juegos, sino cuando toque y tenga la oportunidad, pues lo jugaré. En un club, una feria, me junte con Ginés. Y hablando de adquirirlos, Dungeon Pets, carísimo. Carísimo. Vamos. Para los componentes, ¿no? Que trae también. Ese antes costaba 30, 40 euros, costaba 35, 40 era. Carísimo. O sea, sí que es verdad que tiene las figuras de tus secuaces, así como con forma y tal, pero el cartón es endeble, o sea, la caja está vacía, pero vacía. Entonces... ¿Y cuánto es la broma? Por componentes, pues... 65, ¿no? 70 euros estaba, ¿sabes? Estaba algo así, ¿no? Mucho, mucho. 55. A mí me suena más entre 50 y 60, pero vaya. Sí. Más de 50. 60 mínimo costaba. 60 mínimo costaba el juego, seguro. Más de seguro, 50 seguro. Ya me parece caro. 60 seguro que estaba. 60, porque... 60 de PVP, lo acabo de mirar. Sí, sí, porque... Sí, 60 mínimo valía. Entonces, claro, sí que es verdad que ya estamos en un punto en el que Agricola vale 55 euros. Entonces, sí, tampoco es que sea carísimo con respecto a los precios que hay ahora mismo. Pero te estamos hablando de que Agricola costaba 43 en su época, de PvP. Sí, sí, sí. Bueno, si lo comparas simplemente con el Galaxy Tracker, sin ir más lejos, que de componentes viene, ¿no? Muy cargado, y el PvP casi que la mitad, 35. Claro, claro. Sí, la nueva edición de Galaxy Tracker es que está súper bien, sí, pero de calidad-precio. Pero Galaxy Tracker hay que tener en cuenta que solamente tiene un tipo de componente. Pero es una segunda nueva edición. Pero me refiero a que la cantidad de componentes que trae influye también en el precio. Entonces, no es la cantidad, sino la diferencia que hay de componentes. El Galaxy Tracker tiene muchas losetas iguales, entonces es mucho más barato hacer. Tiene mucho componente de plástico, pequeñicos, los marcianos, sí, pero me imagino que este otro tendrá muchas más cosas. O sea, diferentes. Es que creo que esa es la cosa. Bueno, menos cantidad, o pues no lo sé, pero igual tiene menos cantidad de cada componente y... O sea, tiene los tableros de jugador, que tiene una pantallita, cubitos, tal, o sea, pero da la sensación, cuando tú destroquelas todo y lo metes en la caja, da la sensación de que el juego es caro, pero... Sí. Pero vamos, da esa sensación. Sí, sí. Yo, sobre todo me parece que es caro porque es una edición de vamos a darle al play, ¿sabes? Reimprimir, chiclink, o sea... Siempre se habla de que los juegos de mesa no solo se valoran los componentes, se valora el diseño, el arte, todo eso ya está amortizado, se amortizó en 2013 cuando se hizo ese juego. Sí. No tiene sentido, no tiene mucho sentido subirle el precio porque es que los componentes han subido de precio, ya, sí. Los precios... No estás pagando arte, ni estás pagando tal. También he de decir que hasta que todo lo que se haya producido antes de abril, más o menos, es más caro que lo que se pueda producir después por los precios del papel. Pero eso es ya tema de que el sector está así, ¿no? Pero ya sabes que una vez que sube, nunca baja. Ya te digo que hablo de cuñado total, no tengo ni idea. Sí. Igual está ese precio y si lo pones a un euro menos, estás perdiendo dinero. Es que no tengo ni idea. Sí, sí, puedes. No, bueno. Es de que es un juego caro. Es que lo es. No digo que no, pero sí te digo que hay una temporada en la que los juegos han tenido que costar más, básicamente porque ha subido los costos del papel mucho. ¿Qué pasa? Que ahora están volviendo a bajar, entonces, a ver. Eso no se va a ver reflejado. Y eso nosotros... Eso ya sabemos que nosotros no lo vamos a ver reflejado. Lo verá reflejado, pues, la empresa, la editorial o quien lo haga. Vale, ¿por dónde íbamos? Este era... Juego que tienes más ganas de jugar. Juego que tengo más ganas de jugar. Eso, de estrenar. Ese era el de Ginés. Dungeon Pets. Vale, ahora el de Luisa. Tiranos del Underdark. Tiranos del Underdark. He caído. Ojo. Ojo. Has hecho felicísima, Gonzalo. Hombre. Sí, creo que me lo dijo, de hecho. Sí. Creo recordar que tenía un mensaje suyo en Instagram. Y me dijo, ya, el que te diga Ginés la turra que lo has puesto nervioso, lo has puesto nervioso. No has sabido ni escribir. Le ha dado a la ñ ahí de la emoción. Pues sí, tengo muchas ganas. Y es un poco culpa de Dani y María de Casilla de Salida. Que se ve que empezaron a jugar un montón juntos en una semana, subieron un montón de historias Y yo dije, tío, le ha flipado a María, que a María le gusta mucho, quizá un corte distinto de juego tal, pero es verdad que los deck building le molan. Y dije, creo que me tiene que gustar. Volví a jugar al Dune Imperium y me encantaba, o sea, obviamente me flipa el Dune Imperium. Me quedé ahí con la cosilla de, quiero un deck building. Y dije, pues el tirano. Así que a ver qué tal, tengo muchas ganas. Qué bueno. Y ese tengo muchas ganas de jugarlo. Y de hecho tengo gente a mi alrededor que lo tiene y me dice, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. Y al final nunca acabamos jugándolo. Y no me... Y además y eso... dicen que funciona bien a dos. O sea que... Yeah. Sí, pero por lo que he visto no es su número. Y claro, en cuanto ya es deck building y tengo 80 en casa, tengo que valorar y digo... Yeah. No. No entra, no entra. Es que no entra porque básicamente ya está tapiado el muro de los deck building. Ya no entra aunque tenga papeletas para entrar. Ya está ahí en la pared. No puede, no puede entrar. Yo de todas maneras lo probaré a 4. Y porque no se puede a 5, porque ahora mismo mi problema es ese, que somos 5 y siempre queremos jugar los 5, así que claro. Jugaremos 4. Uy, qué fastidio eso, sí. Pues siendo un juego de conflicto, estaría bien que igual una expansioncita que le saquen por ahí. Puede ser, ojalá. Qué bueno. Pues mío, el que tengo ganas de probar, lo has comentado tú, Ginés. De hecho, cuando me has dicho, ¡ay, Dios mío!, el primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el Mage Knight. Y cuando lo has dicho, he dicho, exacto, exacto, ese. Mage Knight lo tengo desde que SD sacó la primera edición aquella. Dije, no lo voy a jugar hasta que no envíen las cartas corregidas. Me mandaron las cartas corregidas un año más tarde y ahí se ha quedado. A la espera de ser estrenado. Y tengo muchas ganas de jugarlo porque sé que es un juego que funciona bien en solitario, pero a dos debe de funcionar también bien. Y yo en solitario no suelo jugar. Entonces tengo ganas. Lo que pasa que perezaca extrema el leerme ese manual porque debe ser denso de entrada, un montón de componentes que mogollón de cosas y pereza extrema. Pero tengo, ese es el que más ganas creo que de los que tengo sin estrenar, el que más ganas tengo. Guay. Buena selección. Si viviéramos cerca lo estrenaríamos a dos, porque yo también tengo muchas ganas de probar ese juegaco. Ver si están como dicen. Ah, pues te vienes para aquí, te lees el manual y me lo explicas. Como un par de calles y listo. Y ya está. Un paseíto. Vale. Un Uber. Perfecto. Sí, literal. Un Uber de 100 horas. Sí. Bueno, hemos dicho los juegos con más ganas de estrenar, que han sido Dungeon Pets, teníamos Mage Knight y Luisa, tú has dicho el... Tiranos. El tirano de la verdad. Es verdad. Vale, y esta pregunta también se parece bastante, que es ¿qué juego no consigues jugar? Es decir, es un juego que quieres jugarlo, te lees el manual, lo has montado alguna vez, pero no consigues que se juegue. ¿Vale? En mi caso es el Season, un juego que publicó SD hace poco. Es un juego que es bastante antiguo, pero que nunca había salido en castellano y sacó SD hace poco. Un juego de cartas con unos dados enormes para conseguir ciertos recursos en el que se van cambiando de estaciones, de ahí el nombre del juego. Pues me he leído el manual 27 veces, he tenido montado como 3 veces el juego y no he conseguido jugarlo. Encima me enteré hace poco de que SD no planea traer las expansiones, que vaya manera de cargarte un juego que el juego base solo te da para ciertas partidas, pero el juego trae 50 cartas que están duplicadas, es decir, al final solo hay 25 copias de cada tipo. Y joder, pues al final te las aprendes. Entonces, si pretendes traer un juego de ese tipo y si no funciona, no traer nada más, pues te estás cargando. O sea, es que si el juego funciona poco, pues no va a funcionar nada, porque cualquiera que conozca el juego y diga, yo ya lo tengo, porque además es un juego antiguo, de 2013 o 2014, creo. Entonces, si no vas a traer las expansiones, pues es normal que se muera el juego. Entonces, sí, totalmente. No consigo estrenarlo y ahí está. Ya no me acuerdo, tengo que volver a leer el manual. Joder, pues has puesto pregunta difícil, ¿eh? Yo la tengo clara, pero Iki, yo creo que eso lo conté aquí alguna vez, seguro, porque es mi eterno pendiente, el Food Chain Magnate. Y ese no me he leído el manual 27 veces, porque no es un manual para leer 27 veces, pero sí me lo he leído un par de veces. Obviamente me lo tendría que volver a leer, porque además es un juego complicado de gestión. Y no lo he llegado a montar, pero lo llegué a organizar todo. Tenía muchísimas ganas de jugarlo y es que ya ha pasado 1 año y medio desde que tengo el juego, porque creo que fue Reyes de 2022. Y nada, yo no sé cuándo voy a jugar ese juego, porque además sé que las partidas son muy largas, que se necesita... Claro, voy a necesitar un tiempo para explicarle a la gente cómo jugar y el tiempo de la partida. Quizás echamos el sábado entero jugando al Food Chain Magnate. Y eso pues ahora mismo un poco inviable. Así que ojalá lo pueda probar en algún momento de mi vida ya. O sea, con dentro de 20 años, pues estaría bien. Es que lo del Punch and Magnate es muy bueno, porque claro, tú, como jugador y coleccionista, de repente un juego que va a salir en castellano, que eso no iba a salir nunca en castellano. Un juego que todo el mundo dice que es el mejor juego de la historia. Yo estuve a esto de cogerlo, a esto. Es más feo que el demonio, pero da igual, vale 70, 80 euros creo que salió, pues me lo pillo, que no pasa nada, que no puede faltar en mi ludoteca. Y yo me lo iba a pillar y de repente, cuando estaba en Almería, mis compañeros de grupo con los que jugaba se lo pilló y fue como, Ginés, toma, llévatelo a tu casa, te lo preparan, no sé qué, y vienes y lo jugamos. Y yo, pues claro, y me lo llevé y a las 2 semanas volví y se lo di y le dije, tío, toma, quédatelo. Ni siquiera empezaba a leérmelo, pero es que me da pereza, una torratera leerme esto. Yo me lo he leído 2 veces. Y no sé ni cómo. No tengo ánimo para una tercera, la verdad. Así que... Pues a mí son de esos tipos de juego que me gustan porque son como simuladores, más que juegos. Y esos me gustan bastante. Es más, tengo juegos de Clun ahí que son, como juegos son una chapuza, pero como simuladores son maravillosos. Y este, al final dije, es que no lo voy a jugar. Estoy a punto, porque lo tenía en mente desde hace... Yo creo que lo tenía en mente desde que escuché el programa número 7, me lo estoy inventando, de Más Madera, en el que hablaban de él. Y dije, yo lo quiero, ¿sabes? Y ahora que ha salido en castellano ha sido como, vale, pues ya no lo quiero, porque también es otra época, ¿no? En la que ya tengo mucho más juegos y tal. Pero tremenda pereza leerse esos manuales ahora mismo. Me da pereza leerme otras cosas que son menos largas y... Sí. Pero sí, eso es bueno. A mí me lo has puesto complicado porque creo que no tengo ningún juego de los que haya preparado que al final no haya jugado. Creo que el que he sacado lo he jugado. Tengo la facilidad de que juego con mi pareja en casa. Entonces es como, vale, aunque sea una partida que no sea a 3 o a 4 o lo que sea, lo vamos a poder probar. Lo que sí tengo son juegos que he jugado la primera partida una y otra vez y parece que eso no avanza nunca. Y que dices, a ver cuándo voy a jugar, quiero seguir jugando a esto, ¿no? Y me pasa con 2 juegos. Uno es el Sword and Sorcery, que me flipa, pero no... Llegamos al segundo escenario y cuando queremos volver a jugar hay que empezar de cero. Entonces es otra vez el 1 y el 2, el 1 y el 2, todo el rato. Y no avanzamos. Y el otro es el Doom. Doom es un juego de mazmorreo también, estilo... No sé si decir, iba a decirte Zombicide, pero no, porque una persona lleva a los malos, a los demonios, y el resto llevan a militares que destrozan a los demonios. Entonces es diferente. Y claro, hemos jugado la primera partida varias veces, el tutorial, digamos, pero ya, no me he pasado de ahí. Esos son de los que tengo ganas de... Creo que entran dentro de tu categoría. Sí, yo creo que vale. Entran raspados, pero te lo damos por válido, Messi, porque te queremos mucho. Ah, vale. Si es por eso. Si es por eso. Está bien. Vamos allá, pues, con juego. Bueno, la respuesta ya no la sabemos de Messi, así que nos lo saltamos. ¿A qué juego no puedes parar de jugar? Es ese juego que en cualquier momento dices, vamos a echar algo, bueno. Y es el que primero sale a la palestra. ¿Vale? En mi caso, fuera de todo pronóstico, es un filerazo que es Skull King. Gracias a que De Beer reimprimió el Skull King, un juego que yo no tenía, que siempre lo he querido tener, pero como que al final nunca llegaba el momento, pues Skull King, juegazo de bazas, y vamos, siempre que se monta una cena en mi casa, se apunta a mi padre, mi madre, el amigo de mi hermana, mi cuñado, y echamos partidas ahí de 6-7 personas. La vecina de enfrente, la de arriba, el de abajo. Bueno, la vecina de enfrente y de arriba estará por llamar a la policía. Porque no veas los líos, griteríos, gente tirando las cartas a la mesa. Es que hasta que le invites a una partida. Entonces querrá jugar. Sí, entonces la policía se unirá. Eso es. Fue de locos porque una persona iba ganando con más de 100 puntos de diferencia y en la ronda 8 dijo 0. Y entonces el que inició con un 2 amarillo, ese chico jugó un 4 amarillo y el resto nos quedamos mirando y dijimos, ¿podemos hacer que este tío se coma la baza? Y uno dijo, yo me la puedo llevar y necesito llevármela, pero si me juráis que no vais a ganarla vosotros, yo tiro otra carta. Y empezamos a tirar que si bandera, que si cartas más bajas, que si cartas de otros colores, y se la llevó. Y tiró las cartas sobre la mesa, que no juego más, que vais a poder, que no sé qué. Y yo le dije, como no sigues jugando, sabes que aquí no vienen más, ¿no? Y entonces seguimos jugando y tal, pero un griterío, unas locuras ahí. Buenazo, el Skull King. Vamos, de arriba abajo. Yo voy a aprovechar y contesto antes que Meffy, porque es que él mismo. Iba a decir Skull King. Así que lo ha dicho Ginés, me sumo. Además, creo que yo he jugado a la versión antigua, creo que era una edición alemana, y además con muy poco tiempo de diferencia, porque era clasicazo que no había probado, y probé primero esa edición, después me hice con la de Devir, y me parece que el puntito de que los piratas, cada uno tenga una habilidad, le da también una cosa muy divertida al juego, que quizás de primera cuesta un poco más para que la gente se una a la partida, pero cuando ya juegas con gente que sabe jugar, está muy, muy divertido. Y la verdad que nos hemos echado también buenas risas y buenos llantos, porque el Skull King es la montaña rusa, arribísima y abajo de una ronda a la siguiente. Sí, nosotros no hemos llegado a probar la variante de los piratas. Sí que hemos jugado una partida con la ballena y el kraken y tal, pero vamos, a juegazo. Pues sí, yo no puedo parar de jugar a Marvel Champions. Venga, siguiente pregunta. Vaya. Lo has dicho. Pero es que hasta tal punto que me he metido en el mundo del fanmade hasta el fondo. Personajes que sé que no van a salir nunca jamás en la vida en Marvel Champions, en el juego oficial, pues hay gente que se ha dedicado a hacer personajes nuevos. Y he dicho, pues hombre, pues yo también los quiero. Y me los he mandado a imprimir. Y tengo por aquí... que pues, nos lo iba a enseñar a nosotros, ¿no? Claro, Venom Pool, por ejemplo, que esto no creo que salga en la vida, y esto para que lo veáis vosotros, que es un personaje que no va a salir en la vida, y yo tengo aquí mi macito, me ha llegado hoy, justo. Pero me he metido a topísimo, porque es que encima en mi entorno juega mucha gente, y si en mi entorno no jugara tanta gente, yo creo que no me habría metido tanto en el juego, ¿sabes? Pero es que hay mucha gente que le gusta y que quiere jugar, entonces nos juntamos para jugar al juego y ya es un vicio. Y venga, y ahora otro mazo, y ahora vamos a probar esto, y vamos a probar lo otro. Así que todas las expansiones que salen, todo lo que llega, va para adentro. Va para adentro. Y sí. Pues perfecto, tío. Si eso te hace recuperar la fe en la humanidad... Solo en el Marvel Champions. Sí. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Mira, ha hecho... feliz como Meffy con el Marvel Champions. Ha hecho Marvel Champions. Ha hecho que a mí que los superhéroes en general nunca me han gustado demasiado. Pues Marvel, las películas, pues algunas que estaban bien, tal. Pero nunca me ha gustado demasiado el universo Marvel, digamos. Ha hecho que ahora me interese y que encima lo disfrute. Me pasó lo mismo con Legión y Star Wars. Pero ahora lo disfruto, antes no. Ahora sí. Ha hecho falta un juego en mi vida para que disfrute universos enteros. Maravilloso. Pues ya está. El nicho es crearle un juego LCG sobre juegos de mesa y diseñadores de juegos de mesa para que vuelva a tener... Por ejemplo, mira, ahí está. Esa podría ser. Pero que tiene que ser así de bueno, ¿eh? Y de hecho ahora estoy viendo pues todas las películas de Marvel, incluso las que no son del MCU oficial que han hecho antes y todo. Da igual, topa adentro, venga, con patatas. Yo me he salido película. Que flipas de Marvel y tú has entrado. Me hace mucha gracia. A tope. Hemos hecho el cambio. O sea, sí, balance cero de fans de Marvel. Sí, eso balance es. Cero. Lo hemos dejado. Perfecto. El día de mañana igual me caigo entero, ¿sabes? Pero... entrará otra persona. Sí. Gracias. Es más, me gusta tanto el juego que tengo hasta cosas de DC, que de DC me gusta menos todavía, pero tengo hasta personajes de DC. Sí, yo, cuando hicieron la segunda edición de El Señor de los Anillos, coqueteé con intentar empezar, pero dije, no. Creo que... a mí me pasó una cosa buena con ese juego, con el del Señor de los Anillos, que lo tiene todo un amigo. ¿Qué pasa? Que a 4 se me hace insufrible. Y siempre que lo jugamos a 4. Y entonces, cada vez que lo juego, digo, este juego se me hace demasiado pesado. Y nunca me ha llegado a encajar. Pero sé que me va a pasar lo mismo que con el Marvel Champions. Como me lo dejé para jugar un día a 2... Me va a encantar, pero nunca lo voy a coger porque ya lo tiene mi amigo. Lo tiene todo, absolutamente todo. ¿Para qué voy a hacer nada? Ya me lo da él. Perfecto. ¿Qué más? No tienes que gastarte tú los dineros de un LCG. Y hay otro juego al que no puedo parar de jugar. ¡Ojo! ¡Sorpresa! Pero no es un juego de mesa. Es un videojuego que simula... puede ser como un juego de mesa. Train Valley o 2. Lo están regalando esta semana en Epic. Cogedlo. Llevo desde que lo han regalado, no puedo parar de jugar. Es como un juego de mesa. Tienes que gestionar trenes, tienes que ponerle las vías y es un pick and deliver de llevar cosas del punto A al punto B. Y a veces del punto A al punto B para hacer una cosa C y llevarla a otro sitio. Al punto D. Eso es. Y tienes objetivos a cumplir. Y una vez que consigues las 5 estrellas del juego, te salen las estadísticas para que compitas con toda la comunidad. Y te dice, estás... en el 50% de la tabla de lo bien que lo has hecho. O el 100% o el 0%. Sí, sí, compites en cosas... Es espectacular. Maravilloso. Si te gustan los juegos de gestión, maravilloso. ¿Cómo se llama? Había un juego muy parecido, el Factorio, creo que era. Que igual la gente lo conoce. Era, pues, bueno, de ese estilo es. No me suena nada. Vale. Señor, deja de inventarse cosas. Son juegos de gestión. Chachihuachis. Que no puedo parar de jugar. Vale, vamos con la siguiente pregunta, que es ¿qué juego te ha sorprendido más de lo último que has jugado? Y yo aquí lo tengo claro, porque además es un juego que yo, por ejemplo, no lo conocía y creo que es bastante poco conocido, o a lo mejor lo conoce todo el mundo y yo estoy equivocado, pero se llama That's Not a Hat. Ah, eso, yo lo no jugué... eso no es un sombrero. Yo lo jugué en Interocio. ¿Vale? Pues es un jueguito en el que tenemos cartas con símbolos y simplemente tienes que intentar recordar lo que tienes. Y te lo tienes que pasar al jugador de la izquierda o de la derecha diciéndole, esto es una moto. Y el otro jugador, si se cree que es una moto, si recuerda que es una moto, pues se lo queda y tiene que pasar la otra carta que tiene, a la izquierda o a la derecha, según le indica una flecha. Y ya está. Es decir, solo te tienes que acordar de dos cartas. La que tienes y la que te acaban de pasar. Uh-huh. Y ya está, eso es el juego. Uh-huh. ¿Crees que vas a poder acordarte de dos cosas? Lamento decirte que no. Solo tienes que acordar de dos cosas y no te vas a acordar. No, o sea, te sientes la persona más idiota del mundo. Porque además entras en una espiral de caos de que te dicen, esto es una moto. Y dices, vale. Entonces el siguiente te dice, esto es un ancla. Y tú dices, vale. Y tú tienes que pasar la moto. Pero, ¿te acuerdas de que tenías una moto? Ya. Y dices, pero al final sí tienes que acordarte todas las cartas, ¿no? Se acaban poniendo todas boca abajo de toda la gente que está en mesa. Si tú lo que quieres es que cuando te pasen una carta puedes decir, que no es eso lo que me han mandado. Sí que tienes que aprenderte todo lo que hay. Pero si tú lo que quieres es que a ti no te funen, lo que te tienes que acordar es de lo que tienes y de lo que te han pasado. Pero aún así, te juro por mi vida que esas dos cartas no hay manera. No hay manera de acordarse, tío. No hay manera. Es imposible. Es imposible, o sea... Y encima, ya te digo, entras en una espiral de que tú no te acuerdas de lo que tienes. Y como no te acuerdas, estás todo el rato intentando acordarte. ¿Qué tenía? Entonces, de repente te pasan una carta. Esto es un osito. Y tú pensando, ¿qué tenía? No te acuerdas. Y dices, esto es una televisión. Y te dan la vuelta y era una moto. ¡Ah, qué mal! Entonces, te vuelve a tocar a ti y dices, mierda, ¿qué leches me han pasado? Si es que estaba pensando en lo que tenía y no he escuchado al tío que me ha dicho que tenía. Pues me han dicho un osito, pero en ese momento no te acuerdas. Y entras en esa espiral de... palmar, que no puedes salir de ahí, porque nunca te... Es divertidísimo ese juego, divertidísimo. Dice Estamos Nois en el chat que dice que fue el juego de levantadas. Yo ahí fue cuando lo probé, me lo pasé pipísima y me lo compré conforme llegué a casa, porque vamos, me parece un juego que no te puede dar más con menos, tío. Es un party que pueden jugar 10 personas, simplemente hay que... O sea, tardará más en llegarte el turno, porque como las cartas se van pasando al azar según lo que indica una flecha, pues puede ser que toda la dinámica se esté generando lejos de la mesa, pero claro, aunque se esté generando lejos de la mesa y tú estás todo escuchando, esto es una lupa, esto es un ancla, esto es un perro, te tienes que acordar de lo que tú tenías. Y ya te digo yo que aunque solo tengas una cosa, cuando te toque el turno, ya no te acuerdas. Y tienes que hacer, tú en milésimas de segundo tienes una opción, o quedarte callado diciendo, mierda, ¿qué tenía? O decir, esto es una tele, hay mamás con confianza, que la gente se crea que tienes una tele. Y pasan cosas burrísimas, como que tú digas, esto es una lupa. De repente, cuando le toca a uno que está lejísimos, dice, esto es una lupa. Y la gente, ¿lupa? Claro, tú dices, si la lupa la han pasado por aquí, no sé cuánto. Y de repente, una tercera persona dice, esto es una lupa, de repente lo levantan y es la lupa. Y nadie sabía dónde estaba ya cada cosa. O sea, divertidísimo, tío. Yo flipé. Un juego de 15 euros, vamos, que no puede ser más divertido con cartas con símbolos. Pero para jugar mucha gente. Yo creo que es más gracioso. Sí, juega con más gente. Cuanto más gente, mejor. Puedes jugar con 4, o sea, yo he jugado con 3 personas añadiéndole una regla que es que en vez de haya solo una carta, tu carta y la que pasas, que tú tengas 2 cartas y la que pasas. Vale. O sea, es decir, añadiendo la cantidad de cartas que tiene cada jugador. Eso lo hace más difícil, pero también. O sea, te permite jugar con menos jugadores si quieres hacerlo un poquito más difícil. Chulísimo el juego. Súper recomendado. That's Not a Hat. A mí me pareció muy divertido. María de Casilla de Salida lo pasó muy mal desde el primer momento. La pobre, antes de darle la vuelta, ya estaba entrando en pánico, en plan de es que no sé qué es, no quiero jugar este juego. Pero estaba divertido. Pero es solamente una imagen, ¿no te pone...? Es una imagen. O sea, hay una imagen y tú es lo que tú interpretes de esa imagen. No, que puede ser, a ver, es una cosa muy clara, pero si no sabes lo que es, te tienes que inventar lo que es. No. O sea, es, pero vas a saber lo que es. Vale, sí, siempre que es una raqueta y es una raqueta. Vale. Lo que pasa, a mí me gustaba jugar, o sea... ¿Es una raqueta o un matamosquitos? Bueno. Claro, el juego se llama That's Not a Hat y en la portada sale un cono de tráfico, ¿sabes? Es verdad. ¿Sabes? O sea, está diseñado para eso, para que tú digas, esto es un sombrero. Y cuando le dan la vuelta, ¿sabes? Es como, esto no es un sombrero. Pero podría pasar ese cono por sombrero. Entonces a mí me gustaba mucho jugar ese tipo de cosas. Claro. ¿Sabes? Imagínate que te pasen una raqueta y tú dices, un matamoscas, ¿sabes? Claro. Y a una persona dice, el matamoscas no estaba en juego y le das la vuelta y esa cosa es un matamoscas. Entonces a mí me gustaba jugar. El imaginario de la partida, pues es un matamoscas, ya está, para nosotros lo es. Claro, entonces cuando estábamos en la levantada jugando, yo jugaba así y todo el mundo me hiteaba. Que no vale decir, tienes que decir lo mismo que diga el que ha salido. Entonces, claro, yo cuando me tocaba a mí salir con algo, pues siempre salía con algo súper random, que se parecía a lo que era, pero que obviamente no era. No era, para despistar un poco más. Bien, me parece perfecto. Este es el que más te ha sorprendido. Sí, porque no esperaba nada, porque no lo conocía. Sí, claro. Bueno, voy a hacer una mención sin hablar de él, que es el Ready Set Bet. Es un juego de apuestas de caballo que se juega en tiempo real mientras los caballos van corriendo en tiempo real. Me lo pasé pipísima. O sea, más gritos no me escuchan en mi vida jugando una partida. ¿Cómo corren los caballos en tiempo real? Porque se lanzan dados. Lo típico que se lanzan dos dados y el número que salga, ese caballo se mueve. Entonces haces apuestas y vuelves a lanzar los dados. No. O sea, hay una persona lanzando los dados todo el rato. Ah, todo el rato. Todo el rato lanza dos dados, sale el 12, pues se mueve el caballo 12. Hay una persona que hace de croupier en la partida, ¿no? O sea, lanza dado y mueve. A la vez que va diciendo, torbellino número 7, vamos claro. Y claro, hay un panel enorme, y he dicho que no iba a hablar de él, pero... Hola, es que me interesa mucho. Hay un panel enorme con todas las apuestas. Entonces, claro, obviamente, si tú apuestas por el caballo 12, tú tienes como las típicas fichas de póker de, imagínate, 5, 4, 3 monedas. Sí. Pues eso es que apuestas $5 a un caballo. Entonces, claro, si tú apuestas al 12, igual el 12 te da un por 7 lo que hayas apostado, porque es difícil que gane el 12. ¿Sabes? Entonces, en tiempo real, los jugadores, en cada casilla solo puede haber una pieza. Entonces, tú, conforme vas viendo cómo se va moviendo la cosa, pues pones una pieza en un sitio, todo el mundo metiendo la mano para poner sus fichas en el tablero. A partir de cierto momento ya no se puede apostar más, ¿sabes? Cuando tres caballos han pasado como la mitad de la carrera, ya no se puede apostar. Entonces, como que hay un límite de en qué momento pueden apostar la gente. Luego hay apuestas dobles, apuestas tal. Y tiene una cosa muy guay, que es que si sale dos veces seguidas el mismo número, el caballo coge el turbo, o el que dice. Vale. Entonces, claro, es obvio que el 7 corre más que el 12. Pero si por alguna razón el 12 sale dos veces, la primera vez que sale el 12 el caballo se mueve una, pero la siguiente, si sale dos veces seguidas el 12, el 12 se mueve a lo mejor 4 casillas. ¿Sabes? Entonces, sí, se mueve mucho. Ocurra, pero da lugar a la épica. Entonces, vamos, o sea, una de gritos, de cosas, o sea, cuando quedan dos caballos que están ahí, pero porque se pueden hacer apuestas estilo de el que va a quedar primero, el segundo va a quedarse a 3 o más casillas del primero. Como que el primero va a ganar con mucha ventaja. Cosas así. Entonces, claro, puedes hacer muchas apuestas intrincadas de decir, pues yo digo que va a ganar el 12... Que los caballos, el 7, el 8 y el 6, que son los que más corren, ninguno va a quedar segundo y el tercero va a ser no sé qué. Y eso te puede dar mogollón de pastas si aciertas ese tipo de apuestas. Literalmente las apuestas deportivas. Sí, pero es que además es todo en tiempo real. Es muy divertido, tío. O sea, me lo pasé súper bien también jugando a ese juego. Ready, Set, Bet. Se llama. Preparados, listos, apuestas. Sí. Curioso, no lo conocía. No, yo tampoco. Luisa, ¿el tuyo? Pues yo, es que me voy a pisar un poco con el tag del medio año lúdico, que lo grabé, que hay la misma pregunta, así que voy a cambiar y voy a decir el QE, porque no esperaba absolutamente nada de ese juego. De hecho, lo que habría esperado habría sido malo, porque es un juego que es solo de subastas, y de subastas de bancos en la época del 2008, de cuando entrábamos en crisis, hay que rescatar los bancos y están ahí las naciones intentando rescatarlos. Y yo leí eso por detrás y dije, uff, ese juego yo no sé si a mí me va a gustar por temática, mecánica, nada, no me convence nada. Me lo pasé de bien jugando, o sea, después fui malísima, ¿no? Y no se me dio muy bien. pero a mí el juego me parece muy divertido y es una pedazo de sorpresa para mí, la verdad. Creo que como hace la mecánica de las subastas, lo hace bastante curioso porque tú no tienes dinero X para gastar, sino que el dinero es ficticio y tú lo apuntas en la pizarrita. Y al final, el que haga más puntos, pero también el que haya gastado más, se sale de la puntuación. O sea, que de nada vale que hayas ganado todos los bancos y te hayas hecho con todos los puntos si eres el que más dinero ha gastado en rescatar a esa gente. Así que ese pique entre nosotros de que tampoco sabemos muy bien qué dinero ha gastado el resto. Una vez por partida puedes bichear de ver cuánto ha pagado un jugador por uno de los bancos y estar ahí intentando hacer las cábalas de, bueno, yo creo que esa persona se ha gastado mucho porque yo aposté 200.000 y no me llevé el banco y se lo ha llevado él. ¿Qué ha pasado? Entonces, ese doble juego del QE a mí me gustó un montón y ha sido toda una sorpresa. Es la mítica. Eso se llama la regla Reiner-Nizia. La regla Reiner-Nizia es aquella que dice que al final de la partida, el que más haya gastado no puede ganar. Ya está, sí. Y es una tontería de regla, pero se le añades a todos los juegos y mejoran. Sí, sí. Todo juego que le añades la regla de que el que más haya gastado no puede ganar y mejora infinitamente. Le pasa, tiene mogollón de juegos de ese estilo, sobre todo en los juegos de apuestas. Sobre todo en muchos juegos que hacen como esa bola de nieve que cuanto más haces más te dan y más te dan, pues... Ahí funciona bien porque rompe el que no quieras hacer la bola de nieve. El juego hace bola de nieve, pero como hagas bola de nieve, pierdes. Claro. Reiner-Nizia lo hace con dos tipos de reglas de final de partida. La que hace que el que más haya gastado no puede ganar y la que hace que tienes que puntuar por 7 cosas y la que te puntúa es la más baja. La más baja. Uf, sí, eso también está bien. Son sus juegos, los familiares estilo, yo que sé, como el Genial o como el High Society, tienen ese tipo de reglas. Y le sientan superior a los juegos y es como una regla que yo siempre digo que parece que se le añades a un juego y mola más. Totalmente. Yo creo que eso y que lo del dinero sea secreto le da ahí el pique al juego. Está muy, muy bien. Ay, no lo he dicho, pero en realidad no solo puedes ver una vez cuánto gasta el resto, porque si soy 5 jugadores, que es el máximo, se juegan 15 rondas y 3 veces la partida tú vas a ser como la banca, la persona que va a decir qué banco se subasta. Tu subasta va a ir pública y el resto de gente te da a ti todas sus pizarras. Entonces tú las miras todas y dices, vale, ha ganado esta persona y se la das. O he ganado yo, que mi subasta era pública. Y entonces ahí puedes ir obteniendo información. Está muy guay. Pues por mi parte, es que te voy a decir una mala noticia. Marvel Champions. No hay nada que me haya sorprendido este año porque no he jugado apenas juegos nuevos, apenas juegos que sean novedades, y lo que he jugado ya sabía lo que me iba a ofrecer y me ha ofrecido eso, entonces no me ha sorprendido nada, para bien, para mal sí, me han sorprendido unas cuantas cosas, pero... Spoiler. Por eso no voy a decir nada. Entiendo que vas a decir el juego que... todo lo contrario. Así que por mi parte, lamento decir que este año todavía no hay ningún juego que me haya sorprendido. De este año, bueno. O sea, si ha sido en diciembre o del año pasado, pues sí, pero no. Digo que haya jugado recientemente. No, pero por eso, de los que no haya hablado desde la época que no hacemos nada hasta ahora, no hay nada que me haya sorprendido. Ok. Igual te hubiese sorprendido Russian Railroad si lo hubieses jugado cuando fui yo ahí a verte. A lo mejor. No jugarte, pues mala suerte. A lo mejor. Pero no pasó. Vale, no pasa nada. Pasamos eso a fue en diciembre, eso no ha sido recientemente, eso ha sido justo, hace 8 meses. Es el juego que más te ha decepcionado. Y yo aquí voy a decir unas cosas para que la gente me saque clips y me funen en mi vida, pero el juego que más me ha decepcionado es el Agricola 15 aniversario. Vaya, sorpresa. Podéis sacar de contexto estas palabras y funarme, pero ya, sí, la edición 15 aniversario de Agricola no vale la pena para nada. Ni se os ocurra compraros eso. Ni se os ocurra. Ni se os ocurra. Fin de la cita. Ya está. Es fin de la cita. Edición, la peor big box que he visto en mi vida. Carísima, para nada. Los insertos no valen para nada. Nada vale para nada. Han cambiado los colores. Ya no está ni el rojo. No puedo jugar con rojo. Me pongo nervioso y todo. Ya he visto, ya te has puesto agresivo. ¿Pero qué pasa? Para los del podcast, acaba de lanzar cosas por los aires que no tiene sentido. Lo veis en YouTube. Eran mis auriculares, mis cables, bro. Ya te digo, joder. Ni siquiera puedo vender mi edición antigua de Agricola porque si no me quedo sin el color rojo. Entonces prefiero... El color de tu canal, ¿eh? Es que es heavy. Bueno, puedes vender la edición antigua Cambiando los meepers. Claro, de... eso, cámbiale el color. Claro, le cambias el color y ya está. Una edición antigua única. Eso es. Para los 120 euros que vale la Big Box de Agricola, no vale la pena para absolutamente nada. Viene con promos y con un montón de contenido que no vas a usar nunca. Nunca. Viene con promos de lo que es la línea de alienígenas y de las hadas, que nunca vas a jugar con eso. ¿Qué me dices? ¿Alienígenas y hadas en Agricola? Sí, me estoy quedando igual, con la misma cara. O sea... ¿Qué dices? Sí, sí, sí. O sea, bueno, ahí están los... Agricola tiene el mazo A, el mazo B, el mazo C, el mazo D, el mazo CD y luego los mazos de hadas y el mazo de alienígenas. O sea, hay como cartas especiales, espaciales y especiales. Sí, sí, sí. O sea, hay de todos los tipos. Sí, sí. Nos encontramos en la Edad Media, pero tenemos tecnología punta. Ahora entran los tanques. Vienen los alienígenas, te abducen gente, que sí, es una liada. Que tú dices... Estoy descubriendo cosas de mi juego favorito, qué gracia. No sé eso. O sea... De verdad, luego cuando terminemos, busco, echo alguna foto y la subo a redes sociales y os etiqueto. Vale, vale. No vale la pena, no os compréis Agricola la 15 aniversario. Claro, orgullosa de no haber entrado y de no haber caído ahí. Agricola Juegazo, edición 15 aniversario. Casca la vaca. Luisa, tú. Yo, decepción, es que no he tenido ninguna este año, así que convalido la pregunta como Meffy anteriormente. También es... Tengo que hacer nota a pie de página, que no he jugado tantísimo. Claro. He seleccionado muy bien, bueno, muy bien, porque he tenido muy poco tiempo, entonces he seleccionado los juegos que jugaba y por suerte ninguno de ellos me ha decepcionado como para que yo diga, no. Así que no se me ocurre ninguno, no te sé decir. Bueno, yo te lo acepto. Así que, venga. Una chica con suerte. Yo he tenido dos decepciones así notables que tenga yo ahora en mente. Las dos con temática invernal. Son dos juegos que me llegaron de Kickstarter. Uno de ellos, Endless Winter. Y después de ganas de jugarlo. Pues yo lo jugué y... pereza máxima. Intenté que me gustara. Jugamos, creo que 6 o 7 partidas. Porque diciendo, es que hay algo que tiene que tener el juego que estamos haciendo mal... o no estamos entendiendo... o qué está pasando aquí. Vimos hasta partidas en internet para ver si la gente... estaba haciendo algo diferente de lo que yo estaba haciendo en la mesa. Y no. El juego era así y simplemente es que no me daba la satisfacción necesaria. Un juego que tiene muchas mecánicas diferentes, muchas cosas entrelazadas, pero para mi gusto no están bien conectadas y están muy farragosas para lo que ofrece. Y luego no tengo sensación de estar gestionando, de tener control de gestionar realmente como a mí me gustaría. O sea, tiene tantas cosas que ninguna brilla. No sé si me explico. Tiene unas mayorías por un lado, colocación de trabajadores por otro, set collection por otro, otro de ir haciendo como es, de ir moviéndote punto a punto y tal. O sea, tienes bastantes cosas, todas entremezcladas. Y en cada partida, vale, o haces una cosa o haces la otra y dejas alguna de lado, pero la sensación es la misma, porque al final es el turno de coloco un meeple en una de las 4 acciones que hay para hacer y ya. Y cada una de esas 4 acciones es un minijuego diferente. ¿Que están entrelazados? Sí. ¿Que están bien entrelazados? Para mi gusto no. Me decepcionó bastante. Y un juego que lo vendí según llegó. O sea, que esto ni ocupa balda. Y lo mismo me pasó... Bueno, lo mismo no me pasó. O sea, y también me pasó con el Frostpunk. Frostpunk es un videojuego que a mí me encantaba. Me gustaba muchísimo y sacaron el juego de mesa y lo trajeron, pues eso, a través de Kickstarter, ¿no? Y me llegó a casa y es un juego que realmente no es que me haya decepcionado porque digamos que sabía lo que me estaba aferrando. Pero a la hora de jugarlo fue como, vale, esto es extremadamente largo para lo que hay que hacer. O sea, para el tiempo que estoy dedicando a jugar un simulador del videojuego, juego al videojuego, que es el simulador directamente. Y le puedo dar al acelerador, ¿sabes? Para que esto... Intenta hacer clavar tanto el videojuego y hacer tanto las cosas que se pueden hacer en el videojuego que hace que como juego de mesa, para mi gusto, se quede mal. Una partida te puede durar fácilmente... 5 o 6 horas. Si ya sabes jugar rápido, pues vale, igual te dura menos. Tiene ahí alguna cosa buena que me gusta, que es que cada persona en la partida tiene un rol. Entonces, cada rol controla una faceta del juego. Porque es tan amplio que cada... tiene, no sé si tiene 7 fases u 8 fases. Cada fase la controla una persona diferente. Entonces, cuando llega algo de estilo social, la persona que tenga el rasgo social es la persona que trata eso. Cuando haya que hacer algo con el generador de energía que tenemos en el centro, pues hay una persona que se dedica a trabajar con eso. Pero, claro, pues es un juego que tienes que poner mucho de tu parte como para vivir la experiencia que estás jugando allí. Es de los creadores de This World of Mine, que también pues intentan hacerte... te voy a traer eventos que tienes que intentar pues socialmente cómo los vas a aceptar o qué vas a hacer. Y claro, pues sí, pero es que eso ya lo he vivido en el videojuego, y encima en el videojuego es más impredecible porque hay cosas que no sé qué van a pasar hasta que me pasan. Mientras que en las cartas, pues sí, tengo que meter cartas. Han querido simular eso, metiendo cartas en un mazo que no sabes qué carta te va a venir, pero tienes que estar constantemente, pues mete una carta aquí, la barajas y la colocas y tal. Ahora pasas a la otra fase y otra carta y la barajas y la mueves y tal. Y el mantenimiento es tediosísimo. O sea, el juego es una colocación de trabajadores en el que puedes jugar súper rápido los turnos, pero el mantenimiento de después, que es de las 7 fases, 6 son mantenimiento, y no mantenimiento rápido. O sea, mantenimiento de slowbro. Entonces, esa dinámica de partida es lo que me ha decepcionado. El juego en sí no, porque es lo que me esperaba, pero la dinámica que tiene me la esperaba mejor. Y otro que se fue, según llegó. Le suele pasar a los videojuegos que se pasan a juegos de mesa. Sí. Aunque ahora mismo, no sé si sabéis, bueno, ha fallado el Spiel des Jahres. A un montón de juegos que no he jugado. Sí, no conocía. Y no conocía igual, la verdad. Pero sí que conocía el que ha ganado, que es el Dorf Romantic. Que es un videojuego, o sea, es un juego de mesa basado en un videojuego basado en dinámicas de juegos de mesa. Uh-huh. Es lo más gracioso de todo. Claro. Porque es un videojuego tipo Carcassonne, uh-huh, que sacaron el juego de mesa. Así que es el juego de mesa de un videojuego que tiene un juego de mesa. Y ha ganado, así que a mí me apetece jugarlo porque es un juego ya de colocación de los... Es que el fallo en ese tipo de cosas creo que es un poco como cuando se intentan hacer adaptaciones de libros a películas. Sí. Es entender ambos medios como lo mismo, cuando no es lo mismo y no puedes calcarlo. O sea, tienes que adaptarlo y meterte en el medio en el que estás metiéndote. Entonces, una buena adaptación para mí, si intenta hacer literalmente lo mismo que de donde viene, acaba fallando. Sí. Sí. Una pena, porque al Frostpunk quería jugar. Joder, pues que a mí el Frostpunk, el concepto en juego de mesa lo veo súper bien, pero es que han metido 80 tracks, han metido 80 cosas y digo, joder, lo podíais haber hecho mucho más sencillo que todo esto. Anda que no existen juegos de gestión en los que hay 20.000 recursos y no te abrumas ni tienes un mantenimiento larguísimo. Entonces, claro, tenía que haber sido un juego basado en el concepto de Frostpunk. Pero es que han cogido las mecánicas de Frostpunk del videojuego, que son como mecánicas de juegos de mesa, podríamos decir, y las han adaptado a un juego de mesa, pero que si es un videojuego es porque en una mesa eso es infinito, básicamente. Malas decisiones. Sí, pero bueno. Hay gente que le ha gustado, así que, oye, yo me alegro por la gente que le guste. Que a mí, yo siempre digo que a mí me gustaría disfrutar como el resto disfruta de ciertas cosas. Es que yo cuando veo a alguien que disfruta de algo digo, yo quiero disfrutar así. ¿Por qué no puedo? El Marvel Champions, Meffy, tú piensas en eso. Marvel Champions. Oye, qué bien. ¿Cómo va a ir de tiempo? Quedan 3 preguntitas. Vale, yo hasta 20 minutitos tengo como mucho. Sí, yo igual. Si aceleramos, podemos hacer las 3. Vale, no. Sí. En 10 minutos las tenemos las 3, pues son bastante más sencillas. Porque no se puede hablar mucho, ahora os cuento por qué. Venga, vale, la primera pregunta que queda es: ¿qué juego ya publicado es el que más ganas tenéis de poner en vuestras baldas? No, poner en las baldas, o sea, de comprar. De comprar. Vale. Correcto. No de probar, de comprar. De tener. Sí. Y el mío es Darwin's Journey. Oh, a nadie le sorprende. ¡Sorpresa! No, Luciani, podría... Si me hiciese esta pregunta, ¿cuál es mi autor de juegos de mesa favorito? Quizá Simón Luciani ya debería de aparecer en ese punto, porque una persona que ha hecho Skull King, que ha hecho Los viajes de Marco Polo, que ha hecho Barrage, que ha hecho Lorenzo el Magnífico, Gran Austria Hotel, no me hace falta, quiero decir, está al nivel de los mejores Eurogames de peso medio, que se han publicado. Así que Darwin Journey, el último gran Eurogame que ha hecho, encima viene con buena reseña. Missy Geek lo pone como el mejor juego que se ha publicado este año y de los mejores juegos del autor, si no el mejor, junto con Barras. No puede faltar en las baldas. Yo es que aquí me voy a pisar también un poco con el tag del medio año lúdico, así que voy a decir otro. Y voy a decir precisamente el Barras. Y creo que es hacerme un poco de trampa, porque si de verdad lo quisiera tanto, a lo mejor ya lo tendría, porque llevo con ese discurso 2 años ya mismo. Pero de verdad que tengo muchas ganas de tener Barras. Y yo creo que es buena definición la que ha hecho. A lo mejor tengo que pasar la barrera de, vale, puede que lo tenga y no lo juegue, así que ya por coleccionismo y porque lo quiero, que esté en mi estantería, el Barras. Así que creo que me quedo con eso. ¿Pero lo has jugado? No, sí que tampoco lo he llegado a jugar. Si lo hubieses jugado, lo tendrías en la balda, ya te lo digo. Es un poco la coña que tenía con el Gran Hotel Austria, pues ahora el Barrage. Sí, como yo con el Terraforming. Desde 2016 aquí hablando de tenerlo. Ya, y mírate. No lo tienes todavía. El de dados, ahora el que va a salir, igual es el primero que pruebas. El de dados que salga ahora a lo mejor lo pruebo. Ni el normal, ni el de cartas, ni el Ares. Ninguno. Y el de dados tampoco, y cuando salga el Roll & Write tampoco, y cuando salgan los tazos, a lo mejor ahí es cuando lo juego. Vale. Pues a mí... El videojuego. El videojuego. La aplicación de móvil. Pues me ha costado pensar en un juego que quisiera tener en la balda, porque actualmente no tengo ninguno en el radar, y además mi objetivo es purgar ahora mismo la ludoteca, así que es difícil. Pero uno que cogería con gusto sería Aeon Sense, que no lo he jugado, tengo ganas. Es un juego de construcción de mazos cooperativo que yo creo que me va a gustar bastante y le daría bastantes partidas. Así que sí, ese, Aeon Sense. Yo tengo muchas ganas de jugar a ese también, la verdad. Creo que estaba ahora agotado y van a reimprimir y tal, pero bueno, ya llegará el día. Sin prisa, cuanto más tarde mejor. Yo es de los típicos, sabéis que yo tiro para el euro, entonces cuando obviamente los he escuchado, es como Too Many Bones, ni idea de qué va, pero es como la gente es... Te lo goza. Es como hablando yo del Barras, hablan ellos del Tumeribón. Supongo que será un juego muy chulo. Pero ya sabes. Entonces, sí, Aeon Sense. Sí que es verdad que cuando lo publicó SD, ¿no? Que son los amigos del Main Night. Entonces, como que, uff, va a venir otra vez con las cartas mal... La verdad es que a mí me infunde bastante respeto ya cuando ciertas editoriales más grandes o... van a sacar un juego como que se les escapa de las posibilidades, da mucho miedo. Son cosas que pasan, pero sí. Sí, claro. Pero guay. Aeon Sense, muy chulo. Vale. La siguiente te va a costar un poquito más, Meffy. Esta te va a costar infinitesimal. Porque es... ¿Cuál es el juego que más esperas que no ha sido publicado? Vale. Ya tengo respuesta. Vale. El mío es Cuzco. Es Cuzco de Stefan Feld, la reimplementación de la City Collection que va a hacer de Bora Bora. Vale, Cuzco que no es, pero que no es el de la trilogía de Tikal, Mexica. Cuzco es otro Cuzco. No, es un Cuzco de la City Collection de Stefan Feld que se supone que reimplementa Bora Bora. O sea, está ahora, como si dijéramos, haciendo una reimplementación de todos sus juegos a 300 euros cada uno. Pero yo me conformo, como siempre, como con todos los juegos de Vital la Cerda, ojalá hubiese la edición para pobres y esas cosas, sí. Con la edición normal y corriente, que supongo que Devir, con el Devir 500, va a publicar un juego de la City Collection que pasó las 500 preventas. Entonces supongo que cuando Cuzco esté para hacer eso, pues harán lo mismo y podrán publicar este juego. Yo Bora Bora nunca lo he jugado, pero teniendo en cuenta que un referente mío como es Imisud lo pone como el mejor juego de Stefan Feld, obviamente tiene toda mi atención. Vale, pues Luisa. Yo ahora mismo solo te diría el Earth, y de hecho sale la semana que viene, creo, o en 2 semanas, el Earth por maldito. Es que creo que quitando ese juego no espero ninguno con... Mentira, lo que pasa es que creo que no estoy tan puesta en lo que se va a publicar y lo que no. Cuando se acerca la fecha, ya digo, ese me gustaría jugarlo. O cuando ya se publica, lo pillo en el radar. Antes me suele costar mucho. Bueno, mentira, también está el nuevo de Vital la Cerda, ¿verdad? Hay un La Cerda que se publica este año. El Inventions, ¿no? Sí, ese. Me gustaría mucho jugarlo. Que no sé si tenerlo, pero jugarlo. Sí. Yo con la cerda tengo ahí amor, odio. Porque hay juegos que me gustan mucho, los que son más simulador me gustan, y los que son más cojo una temática y le intento adaptar para que tenga sentido, pues no tanto, ¿no? Es raro de ver. Por ejemplo, el Mars no me encajó porque es como, vale, todo tiene sentido, todo encaja, pero no le llego a coger el punto ese que tiene, por ejemplo, el Kanban, ¿no? Que es un juego que a mí sí me gusta mucho. Incluso el gran odiado CO2, a mí es un juego que me gustó para jugarlo en cooperativo, y a la gente, ¡oh, CO2 en cooperativo, por favor! Me arden los ojos, mis oídos. Pero sí. y no sé, es que luego tiene cosas que se me hacen demasiado bola, ¿no? Sus juegos. Porque intentan ser demasiado fieles a hacer ciertas cosas y hacen que sea un poquito farragoso. Me pasa como con lo que hablábamos de los videojuegos. De quiero ser tan fiel a hacer esto que me voy de madre. Pero bueno. Me pierdo un poco. Sí. Quizás no, o sea, a la cerda yo no le daría la palabra elegante, por ejemplo. No. Entonces, de hecho, la cerda es todo lo contrario a la elegancia. Es así. Uh-huh. Y vale, pues el mío es una expansión. No, ¿adivinaréis de qué es una expansión? Un mazo del Marvel Champions. ¡Hay dos mazos! Y una caja entera. Una nueva campaña entera de Marvel Champions. Fíjate tú. Sí, Marvel Champions. Eso es lo que estoy esperando con más ganas. Pero es que encima voy casi hasta contando los días. A ver cuánto sale ya. Y me dicen, va a salir en agosto. Y ya cuento que va a ser en noviembre, pero vale. Porque siempre se retrasa. Cuando quedan 2 días para publicarlo, Asmodee siempre hace lo mismo. 2 meses más tarde. Venga, se ha retrasado. Por el motivo que sea. Pero sí, eso es lo que estoy esperando. Juegos en sí, no hay ninguno que tenga en el radar ahora mismo más que expansiones de Marvel Champions. Perfecto. Pues te voy a dar un poquito más de tiempo para que te pienses cuál es el juego que más esperas, porque la última pregunta de todas es ¿qué expansión es la que más esperas? Cambia una por otra. Así que así tienes un poquito más de tiempo. Puedes utilizar Google ahora mismo para ver si va a haber otro juego que reimplemente Marvel Champions y entonces tengas ganas de jugarlo. Yo tengo curiosidad por ver si la que dice Ginés es la misma que digo yo, porque es que hemos ido bastante a la par. Pues la expansión que sin ninguna duda es, bueno, me callo porque acabo de acordarme de que va a venir la de bailar el vals y eso tengo muchas ganas. A ver. Uf, pues está jodido, porque no había contado por el vals del Gran Austriatel, ¿eh? Pero creo que la expedición perdida de las ruinas perdidas de Arnak... Las ruinas perdidas de Arnak es un juego que minusvaloré de una manera increíble. Que le cogí tirria simplemente por los premios, porque la gente decía que molaba mucho, tal. Jugué la primera partida y dije, no es para tanto. Pero vaya pedazo de juegazo que aguanta las partidas y me apetece un montón jugarlo todo el rato. Entonces, la expansión nueva que mete nuevos templos, nuevos personajes y hace una campaña cooperativa para 2 jugadores, ¿y qué más se puede pedir en una expansión? No, impresionante. Espectacular. Pues, al palo. Porque la mía era la de Gran Hotel Austria. Almost. Que cuando lo has dicho, he pensado, ¿qué más expansión? Claro, hombre, es que mucho hablar la expansión del Vals de Gran Hotel Austria. Venga, tengo uno. ¡Ojo! Tengo uno. ¡Qué juego! ¡Qué jueguito! Es juego. Que llama la atención. Es juego, que me llama la atención, pero que no me voy a comprar seguramente, ni me haré con él. Igual el día de mañana sí. Pero, esa no es la actitud, ¿eh? Pero no a corto plazo. Y que todavía no ha salido, ¿eh? Que pensaba que había salido ya, pero no ha salido. Es el Pagan. Un juego de construcción de mazos para 2. Una persona es una bruja, la otra persona es un cazador, y el cazador tiene que matar a la bruja y la bruja tiene que hacer que no le mate el cazador o matar al cazador. Ahí tengo dudas. Lo que pasa es que es un juego de construcción de mazos con deducción para 2. Y eso es lo que me llama la atención y lo tengo ganas por eso mismo. Pero al mismo tiempo me echa un poquillo para atrás porque deducción no sé si me va a encajar del todo. Sí, cuando he hecho las preguntas y tal, yo me he metido en Devir, en Maldito, tal, para ver como las editoriales más fuertes, a ver qué iban a sacar próximamente, tal. Y Pagan es de los Aparte de que ya viene con el run run y con un hype fuerte, porque sí, por ejemplo, Misu también ha dicho que mola mucho ese juego. Pero meses ya escuchando de ese juego. Sí, 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 sí. Desde que salió en Essen y tal. Pero yo también estoy bastante hipeado con el Pagan, porque tiene buenísima pinta, vamos. O sea, que si Pagan te sale gratis. Yo lo tenía perdido, ¿eh? No sabía cuál era. Ahora lo miraré. Lo saca maldito este año. Y el Cerveza y Pan. Ah, y el Cerveza y Pan está muy chulo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un juego para dos. €1 pequeñito así para dos. Muy, muy, muy original. Lo jugué gracias a Manu, que se lo trajo de Essen, en el Agujero Hobbit. Y estuvo muy chulo. La verdad que se me había olvidado que ese juego salía, así que esa habría sido una buena respuesta a juego que quiero adquirir también. Cerveza y Pan. No lo tenía ni en el radar. Pues sí, a mí me lo recomendó Monpi cuando me vio allí en Córdoba. Me dijo, pues el Cerveza y Pan que va a salir, tenlo ahí presente, que desde ese momento pues lo he estado siguiendo y la verdad es que buena pinta, así que Pagan el Cerveza y Pan que va a sacar maldito. Habrá que mirarlo. ¿Más preguntas? ¡Boom! Las 10 preguntas aquí. ¡Pum! Hemos hablado de 30 cosas distintas. Nos hemos puesto a todos los seguidores al día de lo que hemos jugado, lo que estamos jugando, lo que queremos jugar, lo que vamos a querer comprar y todo. Así que todo. Hemos estado ausentes 6 meses y nos hemos puesto al día en 2 horas. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Programamos, se puede pedir. ¿Qué se hasta puede el pedir? Año que viene. Eso, que no sea hasta el año que viene. Eso es lo que se puede pedir. Edición de Navidad. Edición Navidad. Vamos a hacer por especiales. Venga, edición Navidad. Podemos hacer una de Halloween antes, si queréis. Luego, Reyes Magos, por poner fechas ya en algún sitio. Y vale, cosas de esas. Me pido a Gaspar. A Gaspar, vale. Vale. Pues ahora cuando acabe el directo te vas a Gaspar. Todo lo que quieras. De chistes malos. Ya vale. Suficiente. Pues nada, hasta aquí. Vamos a agradecer a la gente que ha estado en el directo. Que me haya constado a mí más de 40 personas. Se han pasado por aquí, por lo menos de forma simultánea. Unas cuantas más que han seguido y como siempre, o como casi siempre, me gusta, antes de cerrar el directo, agradecer pues a estas personitas que han llegado por aquí, que a ver que las ponga, que las tenga cerca, que ponen. Y tenemos a Bloody GN, Dinosabio, Juanjote, Oscar Gil, Game of Tokens, Eve Guti, Miguel Yassi, biribiribiribiribiribi. Se llama así, ¿vale? No me lo he inventado yo. Biribiribiribiribi. Pilpar, Vicky, Irene, ando conforme a... Irene, hablo conforme hablo. ¿Qué es esto? Son nombres muy raros. Borjimi y Arctic. Y una suscripción que no me ha notificado, pero que la he visto por aquí, de Escapando del Espacio Reticulado. Muchísimas gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias por seguirnos. Y nada, esperemos que esto no se alargue en el tiempo y estemos aquí. No sé si durante este verano o ya para septiembre o otro día. Que tardemos 2 meses o 3 no me viene mal, porque si no haríamos un podcast exclusivo de yo hablando a Marvel Champions, vosotros otras cosas, pero yo Marvel Champions a tope y y poco más. Haríamos 2 programas en paralelo. Ginés y yo uno y tú en paralelo. Pero intercalaos, ¿no? O sea, vais hablando, habléis de juegos de mesa y de repente yo hago... han llegado los anuncios, interludio. Marvel Champions llega... No, yo creo que algún juego más jugaré. Voy jugando juegos de forma picoteada, pero no tantas novedades, no tantas cosas como llevaba pues hace unos meses, ¿no? Pues nada. Si ha llegado un poquito más tarde, que sepan que vamos a subir el programa, así que... Eso es. El programa estará subido en YouTube. No sé si en el canal de Luisa o en el de Ginés, que se... Ahora voy a tirar un cuchillo y que se peguen. Y elijan. Ya está. Quien quede con vida, pues sube el programa. Nada, ¿alguna cosa más que queréis añadir antes de marchar? Muchas gracias a todos los que han estado por aquí y a los que nos vean en diferido. Si han terminado de ver el programa entero también. Es que un saludo para ellos. Claro, un saludete para todo el mundo. Gracias a todo el cariño que nos ha dado la gente y a los que se acordaban de nuestras caras. Que habrán dicho, ¿estos quiénes son? ¿Y qué os parece si nos vamos de raíz para no perder las buenas costumbres? Está Missy, de juegos de mesa. Sí, pues está, ahora solamente me sale Missy Geek. ¿Le hacemos un raid a Missy Geek? Venga. Y nos vamos con ella. Venga, pues a ver, vamos a poner. Por aquí le damos a More, del bueno. Vamos allá. ¿Y qué tienen que decir, Ginés? Venimos a mesa puesta. A mesa puesta. Llenar el chat. Vale. Creo que empieza el esto. Ah, a ver. Pues nada. No me deja ponerlo. O sí. ¿Ha salido el raid? ¿Sale? ¡Tengo dudas! Sí, creo que sí. Es que como se me ha roto lo del chat que os he dicho antes. Vale. Pues nos vamos. Vale. Hasta luego. Adiós. El baile. El baile. Creo que se ha cortado. Ginés, el baile. Da igual, sigue grabando. El baile. Que se ha ido ya.